¡Hola, hola! Finalmente, estamos acá. Perdónennos, cabros, weón, nos demoramos, pero es que ustedes saben, típico culiao, último momento empiezan a quedar las cagadas. Todo estáis todos listos y vais, apretáis. Error. Weón, maldita envidia, weón, a vos te hablo. Error, a vos te hablo, error. Envidia. Envidia. No, envidia llegó el Esteban, no es el Esteban y chucú. Lo tenéis con audio, super Larry. No, déjalo como pausado nomás, po. Y ahí vamos leyendo los comentarios, ¿viste? Para que vean que esto es en vivo. Estamos terrible en vivo. Esta weá está chanta, sí, así. No. No. Está grabado. No, ni. Si esto no es Diva el lunes, no, no, va a ser nada. Oigan. Como el año nuevo en Salud, cabros, para una nueva jornada de Resident Evil. Donde vamos a hablar. ¿Se acuerdan dónde quedamos? Oye, esperemos pasar esta weá, ¿no? ¿A dónde estamos? Hoy día ni cagando lo pasamos. Estamos en el edificio de los Pacos. En la comisaría, pero abrimos esa weá como para bajar, po. Y acuérdate que estaba más peludo que la de chucha. Está entero peludo. Estamos como arrancando, me acuerdo. Sí. ¿Qué dice la gente? Oye, ¿quién va a empezar, po? ¿Quién parte? Tú empezás. Yo empiezo. De allá para allá. De allá para acá. Conche tu madre. ¿Y la gente qué opina? ¿Quién empieza? Yo creo que empieza el Esteban. Digo yo. ¿Quién dice? El Esteban se... Me pasa le aplica raja. Mucho. Sí, pues se pasa es raja, muy bueno. Es muy bueno. Es el problema. Es muy bueno. Yo digo que empiece el Esteban. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dicen los cabros? No sé qué es el chat. Bueno, no pueden opinar si no donan plata. El loncho. Cagaste. No. Esteban, no, dijeron caleta, mucho loncho. Ya loncho culeado. Aquí tenés. Dele nomás, don Controles. Pónganos nomás el juego. Loncho. Pónganoslo. Ahí está, ya. Claro. Elígelo nomás. Elige nomás. Va a elegir The Last of Us, el culeado. Va a elegir el Overcooked. El solitario. Ya, me dio miedo ya. Oh, no. Oh. Ok, nomás, sí, pico, sí, ¿para qué? ¿Sí? ¿Sí? Resident Evil 2. Tú. Ahí está, historia. ¿Historia? Sí. Y continuar. No, continuar. Sí. Bien. Ya, aquí es donde quedamos la vez pasada. Piensa que nadie ha jugado, nadie ha practicado, ni una wea. Aceptar nomás, choro. Si esto es Play 5, la wea la hace corta. Vuela. ¿Viste? Mira, si subí esa escalerita, ahí está la comisaría, pues ahí es donde quedamos. Esta weá era para moverse ya. Sí, moví la cámara con análogo izquierdo. Espérate. Todas las manos. ¿Cachai? Mira, dice, recuerda bien lo. Sebastián Rojas dice: qué preciosas se ven hoy. Y gracias. Es que nos tenemos que producir igual. Por acá dice: Breck Lesen. Manden suerte que mañana comienza a entrenar. Ya, entonces la pistolita, yo creo que para los zombies culeados. Y si te aparece algún conchetumare brígido, ocupáis el lanzagranada. Espérate, y esta weá era. Para apuntar es con el L2. Apuntáis con el L2 y disparáis con el R2. Son los dos gatillos. Sí. L2 y... Oye, no disparís igual porque... Un saludo para Gustavo Matías Soto Bilbao. Vale, compadre Gustavo. No dijo más saludo, pero puso... Ah, pero mandó un super chat. Muchas gracias, compadre, por su super chat. Todo eso se va a que el Loncho tenga plata. Oye, el Loncho mañana tiene entrevista y pega, así que acá si el chat le puede mandar loncho, suerte, por favor. Loncho. Vamos. No era la idea. No, me va a ir mal, po. No, pues weón, se están mandando. Decrétalo, weón. Oye, ¿verdad que esta weá era con cronómetro? Pues ¿cuánto era cada uno? 15 minutos. 10, ya. 15. Oye, espérate, me dice esto: granadas ígneas. Ya, pues no, las granadas ígneas son las que tienes ahí. ¿Cachai? Ahí te está mostrando como si es que tenías esa T culia y no la tenías. Así que, atrás. Ya voy a poner. Voy a poner entonces. Ya te acostumbraste a los controles. De allá venimos. ¿Te acordás que esa era la comisaría? Sí. Escribí U. Espérate, ¿cómo era rápido? ¿Cómo rápido? Para correr con el X, me parece. Manteniéndolo apretado, sí, po. O con el cuadrado. ¿Cómo te la voy a hacer? Fue. Ahí está. Loncho, dice, para que lo echen la otra semana. Los culeados malos. Espérate. Denle paciencia con el lonchito que se está acostumbrando a los controles. Ya, ahí está. Ya. Entonces creo que manteniendo el X o el cuadrado es que corrispo. ¿Y por qué no puedo avanzar? Porque tenés que darte vuelta, pues, mierda. Tienes que estar contra la pared. Sí, pues vaya en reversa, culiado. Ah. Ahí. Tienes que girar a la monita. Ah, sí. Eso. Y de ahí te dais vuelta, ¿cachai? ¿No? Y nos mostráis el sapito. Bien, eso. El escote. Sí. Este es como un tutorial de cómo. Estás culiado, weón. Vamos a estar criados que no puedes ni mover a la mona, po. No, pero mira, no puedo avanzar. ¿No puedo avanzar ahí? Si no tienes que ir para allá, pues, porque de allá venimos. Ah, está cerrado. Acuérdate que está cerrado. Recuerda que la última vez que jugamos, nosotros bajamos acá y fue como ya, Juan, grabémoslo. ¿Viste que se puede en hardcore? Sí, se pudo. Ya me voy para allá entonces. Sí. No, anda corriendo.
No me deja avanzar como rápido. Ahí está, desea hacer una flechita. A ver, no recuerdo, déjame buscar acá. O el chat sabe, pues, cómo es que se corre, yo no me acuerdo. A veces que hundiendo. Ah, es hundiendo el análogo, voy para adelante, ¿te acordás? Que la vez pasada te pasó lo mismo. ¿Cómo me corro? Decía, no puedo correr. ¿Cómo me corro? Estoy muy boomer. Sí, weón, esta weá. Y weón, no nos tengo fe, pero para nada, culiao. Ya, voy a ponerte el cronómetro nomás. Sí, no, dale nomás. Porque ya te acostumbraste a los controles. Tomás Sánchez Barri dice: para el fondo mutuo del amigo Loncho. ¿Ah? Matías Peters dice: vamos, Loncho, weón, sin apuntar al solo. Ah, culiao, bueno. ¿Qué? Mira, hay cronómetro en la pantalla. ¿En serio? Sí, culiao, bueno. Yo no lo veo. No, pues porque estoy viendo el juego, pues mierda. Ah, ya. Sí. Acuérdate que un día. Ahí estáis corriendo, ¿viste? Bien. Ah, vamos a ver, ese pudo correr. Bien. Pudo correr. Debería ser un logro. Ha sido un logro desbloqueado. Ahí está. ¿Viste? No veo, po. Sí, po. Ahora no se ve, po. No veo. Me ahí están sí matando. Ya es culpa de los controles, po, weón. Sí. Saca esa weá. Sácala de ahí. No, la cagó. Ahí sí. Oh, Roma Vargas. Roma Vargas. Roma. Se llama Roma. Mira, viene. Un besito, Roma. Debe Roma llamarse nos Romina. Manda mil pesitos. Un saludo ver el, para ella. ¿Quieren ver el potito? Mira. Un saludo también para Margarita López Acevedo. Y tiene sangre. Un saludo también. No, medio poto el Loncho dice. O sea, la mona que controla el Loncho y el Loncho. Te dice Gustavo Matías Soto Bilbao. Jamás he tenido poto, concha. Message retracted. No se pueden ver esa, weón. ¿Qué fue eso? Pongan la atención al juego también. Después leí esos Perkines. Ah. Que le va pesado. Dale nomás. Es creer a nuestro público. Bro. Exacto. ¿Es 15 minutos o a la muerte, cierto? Ah, sí. 15 minutos. Sí. Ya, ok, 15 minutos. Okay. Brian Lorca dice: buena bebés, una consulta. ¿Se sacarían alguna merch del Dos Hombres, así como las poleras de Patriarcal? Hay que hacerlo. O unos pasitos para el copete del con sus caras. Hay que hacerlo, po, man. Qué buena idea. ¿Qué te gustaría? ¿Polera? Me gusta. Sí, pulera. Vasito igual, es que vaso es como más fome, ¿no? Roma Vargas, un saludo para ella, nos da 500 pesos. Gracias por sus 500 igual pesos. Igual sirve. Sí, voy. Hoy en día, ¿qué se hace con 500? Sí, ahora. ¿Le pagamos el Don Controles, pues? Sí, pues. Ahí está la sí, quina de hoy. Listo. Mira, tengo pura fuerza. Vamos. Me dejaron la pura parte culia de. ¿Cómo se llaman monólogo estas weas como video? Cinemática. Ah, cinemática. Ah. Oh, conche tu madre, ya empezamos ya. Ah, no, una cabra chica. Ah, pendeja reculia. Hey, hey. ¿Tiene tetita o no? It's okay. Es una dijo, niña, po, bueno. Dijo el pedófilo. Tiene tetita. Dijo el pedófilo. Ven, venga, venga. Tengo fruyelé, mira, tengo fruyelé. Venga, 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 venga. Tengo fruyelé. Un Kinder sorpresa. Dice, buena cabros, ¿cómo están? Juegan sin perder. Saludos, Esteban, el ex despachador que siempre te saludaba. El ex despachador. Loncho, estáis más o menos, sí. Oye, sí. Wow, mira. No, ya, concho de tu madre. ¿Y qué hago? No, ¿y tengo que matarlo? No, invítalo a salir. A unas chelas. Tiene algo en el ojo. Ah. Voy a morir al toque. De unas legañas. Unas legañas. Oh, con chico. ¿Y qué hago? Oh, la wea deforme. Me arriesgo el juego, la wea así. Oh, no puede ser. ¿Con ¿Solo? Cuál disparo? Con el R2. A la cara parece, ¿no? Al ojo. Al ojo. Al ojo, loco, ahí te lo está mostrando. Eso. Eso. Al ojo, loco. Se quedó sin bala. La otra, por la granada. Granada launcher. Juan, la cámara, culiao. Que me culiao para mirando al techo. ¿Qué está mirando? Yo quiero correr. No, aquí tenés que matarlo nomás, po, o matarlo. O matarlo, o matarlo. Espérate, po, ¿y dónde agarro la guana? Mira, hay más balitas, mira, buena. David Maltres. No, es como. Supongo que el loncho ya usa dieta para. Culiao fome. Lo va a bajar un pelín el guataje, ¿eh? Solo un poquito. Puta, pero es que no sé, po. Era muy fuerte. Los chiquillos creerán que está muy no, fuerte. No, pero que esto es lo que estamos escuchando nosotros. Para el cabro no debería estar fuerte. Ah, ya. Ahí vaya a reemplazar la granada, weón, no la caí. Ya. Corre, concho de tu madre. Eso, busca si hay más weaditas por ahí, vos, que te puedan ayudar contra la batalla del mono. En el tuerto, weón, en el tuerto, dicen. ¿En el tuerto? ¿Qué? Ah, oye, sí, pero ahí. Bueno, dígale agárralo al Loncho que juegue como si estuviera en pagano. Saluda a mi amigo Bustrago. Espérate, vale. ¿Qué hago? El X, pues, para que la aceptes. El sí, X, pues, conche tu madre. Ya, pero ¿cómo cargo? Apunta y dispara. Saludos, dispara con el R2. ¿Con el R2?
R2. Pero dispara para que recargue. Ah, no, tienes que recargar con el cuadrado. Eso te estaba preguntando porque no cachaba. Creo que es apuntando y el cuadrado, creo. Voy a agarrar la plastina para recuperar. Sí, creo que es apuntando y el cuadrado. Gris Andreotti, un saludo para ti, Gris. Vamos. Y para Anta X. Yo creo que el peor enemigo del loncho es la cámara, culiao. Sí. La cámara le saca la chucha. La cámara se la gana. Sí. Oye, recarga la hueá, po. L2 y cuadrado. Espérate. L2 y cuadrado. Sí, mire ahí, más balitas. ¿Dónde están? L2 y cuadrado. Ahí. Ahí, balita. XX. Buena. X. Combinar. Muy bien. Combinar. Listo. Y ahora L2 y cuadrado. ¡Oh! ¿Qué hueá se teletransportó ese culiao? Sí, porque no estaba. No aquí. Estaba. ¿Cagaste? Te mataron, conchetumadre. Pero igual dure. Continúa. No, pues si dijimos 15 minutos. Vos mismo dijiste 15 minutos. No, pues. No, pues dijimos 15 minutos a la vida y el Juan dijo, no, los 15 minutos. 15 minutos, ya. Sí. Dale. Ya, continuar. Continuar. 10 minutos de este suplicio. 10 minutos de este culiado valiendo pene. Aceptar. No sé, no me escucho, dice la gente. Ah, es que estoy muy lejos. Nadie te quiere escuchar a vos, pues. Es verdad. Eso es a propósito. La gente dijo demasiado Esteban, demasiado nosotros ya Esteban, bueno. Mucho rato. Sí. Lee la carta astral, dice. ¿Qué había aquí? Eso es donde uno guarda las cositas. David Malters, que diga cómo chucha se pronuncia esa weá de apellido. ¿De verdad te cuesta mucho girar la cámara, culiao? Sí, caleta. ¿Sí? El que no está acostumbrado a este tipo de weá. Debería haberle pedido este juego a este weón para jugar. Pero si le dije la otra vez que practicáramos. ¿En serio? Y no me pescó. No me acuerdo que me hayas dicho eso. Me dijo, mi vida es muy ocupada. No porque ahí vaya a jugar a la casa en ese caso. Pero por eso te digo, po. No me acuerdo, man. Sí, te dije, estoy mentiroso, culiao. César, te dije. Te dije, déjame practicar. Necesito el pantallazo de esa weá. Para no valer tan... En vez de ir a Limón todos los días. Para no valer tan pico. Practicando el Resident, po. 15 minutos de cámara contra el Loncho, dicen. Loncho versus la cámara. ¿Podrá Loncho pitearse la cámara? Resident Camera. Evil Camera. Anta X dice, viendo el show de Esteban y sus dos primos. Eso. Margarita López Acevedo dice, saludos desde Arica, me encanta, Mac. Un saludo a Felipe, que lo amo mucho. ¿Cuándo viene en Arica? Cuando nos invite, po. Sí, po. Cuando tengan un lugar bueno. Claro, po, cuando se pueda ir, po. Cuando no haya delincuencia. Claro. Ya, vamos. Aquí te saltáis nomás la cinemática, culiamo. ¿Sí? Para no verla de nuevo, pues es la misma. Sí, creo que tenéis que apretar Start y después el X. Apreta Start. ¿Este? Start. No, bueno, ese botón de play. No, el culiamo. ¡Mare tonto! Puta, si no sé. Puta, el culiamo. Salta. Pausa, weón, no. Ya, pues saltar con el cuadrado. Ponle la pausa de nuevo. Ah, ya, ok. Menos de pausa. Saltar. Ya. Weón, bueno, dispárale solo cuando saque el ojo. No le disparé antes. Saca el ojo. Porque no le hacís daño. Sí, po. Anda esquivándolo mientras. Pero ¿cómo lo voy a esquivar? Ay, ¿cómo lo esquiváis a todo esto? No, o sea, moviéndote. Tenés que arrancarte, po. Moviéndote, sí, po. Este le puso flor de fierrazo. En menos hocico. En todos los hocicos, po. O parece que tenéis que ponerle unos balazos como para que el culiado saque el ojo. Parece. No sé, ahí cacha, po. Si la idea de esta weá también es ir aprendiendo, po. Puta. Pero no me deja disparar, weón. No, porque estáis ahí recibiéndole los fierrazos, po. Sí, po. Mira, trata de cachar bien como tu entorno, a ver si es que hay weá, como para dónde podáis. Ahí sacó el ojo, ¿viste? Ahí está el ojo, dispárale. Al ojo, sí, po. Sí, va. Al ojo. Ahí. Eso, bien, súper bien. Oh, ahí acá, golo. Ya, ya no. Pero no puedo disparar. Oh, te vas a sacar la L1, 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 L1. Puta. Loncho versus. La cámara del juego. Luca, porque me salí de la pega, culiada mala. Saludos, bebés. ¿En serio? ¿Y qué pega era, compadre? ¿Qué pega era, Alejandro XD? Alejandro XD. ¿Cuánta la pega? Yo creo que puso el XD por donde mandaron al Loncho. Sebastián Fonsalía dice, buena Esteban, gracias por tu contenido. Ojalá yo a tu primo escritor y a tu primo cesante a salir adelante. Primo cesante. Enzo Mendieta dice, cabros, los quiero mucho. Un besito a cada uno y a la Yuna también. Bueno, compadre Enzo, el Enzo está hace rato. Sí. Enzo Mendieta. Enzo Mendieta, que tengan un buen no verano vino, y po. Que entré de verlo jugar. Todos los días me suscribo yo. Oh. Sí, mo. Viste, si está cerrado. Esas frases son del bronce. Sí, sí, si cacha esa es porque está cerrado. Sí, pues. Muy bien. ¿Qué voy a ti decir yo? No, pues la Yuna no vino. Hoy día no. Dice $2, me imagino. ¿Eh? Que el César pare con los Backstreet Boys, porfi. No cacho eso.
Ah, lo que pasa es que en Twitch vos cuando juegas hay una weá que se llama Backseat Gaming, que es cuando le decís como al culián, haz esto, ¿cachai? Pero yo se lo digo al Loncho porque bueno, no cacha nomás, porque no es como por ser Backseat David, Boy. David Baltres dice, Loncho con M, imagina que el stick de cámara es un pico. Baneémoslo. Baneado. Lo baneo. Sí, ponle un timeout. ¿Cómo se hace mi mierda? No, no sé. No, tienes que apretar ahí, mira. Ahí sale como producer. Timeout. Ahí tenés. Timeout por sin respeto con el hombre. Oye, me viene para otro lado, parece. Dice Genox93, cabros, jueguense un Smash o Mario Party para que peleen un rato. Quiero ver sangre. ¿Verdad, Boban? El Smash, pero el launch era bueno, ¿vale? Smash. Sí. Jugábamos. Yo el otro día me puse a jugar en Temuco con como en un sobrino. No podía ser en Santiago en su casa. No podía ser en Pudahuel, con un sobrino de mi bolola y aprendí un poco, güey. Ya. Pero igual es peludo. ¿Pero y qué estáis jugando? Smash. Ah, el Smash. ¿Sí? ¿El de Switch? El de Switch. Ya. Corre esto. ¿Por qué se devuelve, Lonchito? Ah, ¿no es para allá? No, po. Ya, pero el culiao. Es que, weón, bueno, recién lo había hecho bacán y ahora... Sí, ahí a la izquierda. Bacán. A la izquierda. La otra izquierda. Tu otra izquierda. Sí. La izquierda va al otro lado de la derecha. Sí, bien, vamos. Weón, yo recuerdo que la vez pasaste, culiao, no jugó tan mal. No. Está nervioso, yo creo. Está nervioso. Y además porque que no, mañana no, tiene una entrevista. No precalentó, weón. Bueno. Claro, tampoco. Ahí está. Porque no tiene... Mañana tiene una entrevista, pega, entonces está nervioso. No estiró. No elongó. Los dedos. Ah, porque quiero por último pegarle un balazo al feo culiao en el... Sí, pues mira, como te digo, trata de esquivarlo hasta que el culiao saque el ojo y ahí le dispara el ojo recién. Yo lo mato, todo yo lo mato, lo prometo. La perdida, güey, ¿viste? El Esteban se cree tan bacán. Sí. Sáltate esa weá, pues. Me carga. Recuerda el menú pausa y el cuadrado. Para que no veamos a mierda. Menú pausa y el cuadradito. Cuadrado. Ya. ¡Corre! ¡Puta, pero me sale al tiro! Por eso, pero vayamos, corre hasta que saque el ojo. Corre para allá. Vayamos ahí a arrancar, sí, pues. Sí, pues. Igual corre. Corre, dale distancia y después intenta disparar. ¿Cachai? Dale distancia y después te da vuelta. Ah, habrá sacado el ojo. Le dispara. De ahí para atrás, ahí te da vuelta y mira ahí. Po. Sí, ¿viste? Míralo. El Esteban cacha. Ahí está. Ahí está, pero no ha sacado. ¡Oye, pero concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! ¿Ya hay que hago? Corre. Viene el weón con el fierro, obviamente tenéis que esquivarlo. Corre. Estoy corriendo, culiao, y no me deja. Estoy corriendo al directo. Estoy corriendo hacia él. Para darle un abrazo. Puta, y me vengo la wea más. Ahí tenés, calete, wea. A eso, ve cómo está de dañada, ve cómo mira. Está como, vele los pantalones, muy está bien. Está con la mano para la cagada. Y ahí tenés una plantita, pues, weón. Puta, el coche de tu madre. ¡Ah! Oh, cagó, ahora, va, mata, muere. Viste, cagaste. Matar o morir. ¿Cuánto queda de este suplicio? 3 minutos, ya. Dice Gustavo Matías Soto Bilbao, cualquiera se pone nervioso al lado del Esteban. Uy. Uy. ¿Me mataron? Me saliste bastante tímido. Me saliste bastante tímido. Ya dale nomás, pum. Dale, si te quedan 3 minutos. ¿Me quedan 3 minutos? Bueno. Dale, sí. Eso. 3 minutos hasta terminando la cámara, el culiao. Loncho culiao desesperante, dice. A veces seco, cabrón, no sabe. Es como jugar Play con tu papá, así como. Yo creo que es peor, weón. Sí. Hasta un cabro chico culiado como de 5 sabe más que yo, culiado. Ya, pero igual, ahora sí. Ahora dispárale una al ojo. Bueno, que le saqué. La primera le disparé con chico. No, pero disparaste, pero no en el ojo. Lo que más pido, así como dispárale una vez al ojo. Claro. Bueno, con que lo pase una al ojo y bien. Y lo hacemos. ¡Quiero llorar! Estáis con la cámara ahí, Loncho 2023. Estáis con la cámara ahí. No sé qué chucha es eso. Ese video del Kuma culiado, ese. El Andalar. Oh. Es que era una cuando lo van grabando y el mono dice, está con la cámara ahí. Le dice como un Paco. Está con la cámara ahí. Vamos que se puede. Bueno, ¿puedo ver la historia de la niña para...? Yo te tengo fe, Loncho. ¿Puedo ver la historia de la niña para no ¿Por qué seguís bajando? Oye, cabro culiao. A la izquierda, con bueno, chetumare. Pero es que este culiao no está prestando atención. No. Si eso es. Porque el guan ya sabría como... Ah, ya, es que este es el fiel reflejo de quién es el programa. Mira, pues nunca hace caso. Oye, el conchetumare. Pues si de ahí venís, ¡mierda! Así es en el programa también, pues, sí, cuando pues, hacemos el... ¿Viste el culián? Cuando hacemos el... ¿Cómo se llama? Podcast. Ponle voluntad, po. No, sí, pero si no estoy haciendo nada. Decir, Loncho, haz esto. Olvida, no hables de esto. Loncho lo hace. Todo lo hace mal. Se le olvida lo que acaba de hacer, por eso no tiene pega. Por eso lo echan de las pegas, po. Loncho, esa weá que te dije que hiciera recién... Se me olvidó. ¿Y qué pasa? Yo estaba jugando The Last of Us. No me acuerdo cómo son los controles de esta weá. David... Uber Heblich.
Dice, invítalo a Limón Loncho. Eso. Eso. Un saludo para Chris Andreotti. No, pidió, no dice ni una wea. No. Roma Vargas dice, Esteban, te paso el pilín por la cabeza. Igual no tengo pilín y con respeto. Que se entienda la referencia. Los quiero los mucho. TKM. Los TKM. Me pasa el pilín por la cabeza. Por la cabecita. El pilín, po. Sí. Ahí sí, pues se me hace dicho el culeo, te paso el pilín, le paso la pelada, po. ¡Conche tu madre! ¡Conche tu madre! ¡Corre, maraca! ¡Corre, corre, 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 puta! Como Cristóbal nunca has corrido dice, en tu puta vendan, vida. Vendan polera Dry Fit para entrenar. No, para allá no. Buena, ¿eh? No, para allá no, tampoco. Anda para allá. Vamos, puta. Tú corre, maraca. El Rubius. Sí, sí, sí. Eso. El Auron Play. Oh. ¿Y Loncho cómo agarro ese? Agarrándolos, po. Pero y lo pero esa hueá tenés que combinarla, po. Sí, como es una como, verde. Había una verde por ahí. Como que ay, hace la verde más abundante. ¡Oh! ¡Bien! ¡Lo esquivó! ¡Bien! 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 ¡Esquivó un golpe! Sí, pues no sí, sé, eso no es. Hay, ah, ya. Esquivó un buena golpe. Buena, César, mándame un saludo gay, dice Nicolás Grau. Nicolás Grau. Un saludo para ti. Joaquín Silva dice: Loncho, hueve al César cuando le toque. Sí, po. No, pero ¿por qué siempre me vengo para uy, los la gente? La gente incitando al odio. Cierto, qué peleadores. ¿Hay qué hay? ¿Qué tenéis más balitas? ¿Y las puedo agarrar o no? Sí, pues, obvio. ¿Y qué apretó? LX. Ya, sí. A ver, ahí quédate a ver si es que viene con el ojito. Ya, espérate. Esta weá es el mejor lo gameplay del planeta, vos. Eso es lo bueno de que es una esquina, entonces lo esperáis. ¿Y cuál disparo? ¿Con cuál con disparo? El R2. Ahí está el ojo, ojo. Está... Oh. Pero eso. Puta, ¿por qué me agarra el tiro, po? Pero ¿y por qué me decís con cuál disparo si antes le pusiste? Sí, es que no me acuerdo, po, weón. ¿Por qué no te vas a acordar? Corre, mira, le pegué una patadita. Una patada. Bien, corre. Sale con chito, madre. ¿Con cuál le pego? O sea, con el R2, weón. Son dos gatillos. ¿Cuánto queda? No, aquí cagó. Ya está. Ah, ya, lo matan acá y vale Esteban. Sí, ¿para qué me va a pasar la huevo? Ya puro me dejó todo apaleado. Puta. ¡Oh, weón! ¿Qué le hizo? No caché. Ya, puta, pasa la Esteban, verdad. Por favor. Puro palazo. Pasa la Esteban, por favor. No me acuerdo cómo disparar en esta weá. Sí. Otro más. Era con este. Es que no me acuerdo. Son weón. Gatillos, weón. L2 y R2. Puta, pasa, son gatillos. No. ¿Qué hice? Yo no juego a esta weá. Este weón venía para acá, ¿o no? Sí, vaya. Sí. Corrís hundiendo el análogo. L2 y R2. Y era para la izquierda. Otro más. ¿No? ¿No era para acá? Oh, Dios santo, no. Oye, Alberto Valenzuela dice, no saludo chiquilles, ¿cuándo sus poleras de hombre y medio? Era ahí. Oh, sí. No lo sé. ¿Cuándo vamos a hacer polerita? ¿Podríamos hacer polerita o no? No es mala idea, culiao. Para nada. Ya. El Matu Persen dice... Matu Petersen. Petersen, cabros, vendan vasos como los que tienen en el ser. Ya. Puede ser. Puede ser. ¿Vasitos plásticos? Sí, pues, man, ¿por qué no? Oh, yeah, motherfucker. Ya, así... Y esa weá la aprendí yo. Sí, el juego lo te hace prender la weá solo. Porque no veis, po. Mira, Nicolás Contreras dice: hola, dos hombres y medio. Tú tengo los otros 15 minutos, ¿cierto? Tengo cáncer terminal. Mi sueño es ver al Loncho controlando la cámara. Ayúdeme a cumplir mi sueño. Make a wish. Make a wish. Make a wish. Sí. El Make a wish Foundation. Vamos a tratar. Vamos ¿cómo tratar, cargo? ¿Cómo cargo esta weá? Me parece que es con el cuadrado. Pero igual no tenéis más balas. Sino... Ah, ya. Ah, weón, no, cuando encontréis más, me parece que es apuntando y el cuadrado, parece. Préstame esa weá. No, por malo. Por favor. Por malo, prohibido fumar. Soy terrible mal. Castigado. Esta weá era... No me acuerdo. Pa' acá, acá. Tía Paola. Ayer fue al dentista, me hicieron cagar los dientes. ¿En serio? ¿Qué sí, te hicieron? Que no, es que me hice limpieza, weá. ¿Limpieza anal? Igual me si duele como los dientes, culiao. Le tiré ceniza a esta weá. Oh, puta, que weá. No. Si esta weá que va a poner saltar y saltar, creo. El cuadrado a saltar. Ah, chucha. A ver, te va a aparecer el mono friado. Conchetumar, perro culiao, el tiro. Por eso te digo, pues, weón. Ya, entonces lo voy a intentar así como acá. Y ahora dice, se puso bueno el live ahora porque está el Estevita, el más malo del mundo. No, viene para acá así, brígido. Mira, si igual se está arrancando el maricón culiao. No, pues si tenéis que arrancar, está bien, pues. Si viene un mono culiao inmenso con un ojo en el brazo, weón, y un fierro. Igual le disparo, pero no con esa cámara culiao, pues. En mi vida normal no sería así, po. No hay ojo. No hay ojo. Pero pégale un disparo. No, es que no me ha mostrado el ojo, pues, weón. No, sí, pues, pero para que pollo. Te muestre el ojito. ¿En serio? El ojete, no, sí creo que lo saca igual él solo. No es que empieza como a mutar el culiao. Ah, está el hijo perra. Oh, conchetumare. Cágate de miedo, culiao. ¡Ahí viene! Está, ¡ahí viene! ¡Está el ojito! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Palazo en el hocico! ¡Conchetumare en pleno hocico! ¡Oh, le agarró! L1 y la agarra esa weá y ahí dispara en el ojo. Y le pega, y le pega. Ahí disparo en el ojo porque queda hueonado. Ahora. No me deja apuntar.
No, tenía una cuchilla, weón. Tenía una cuchilla. No me deja hacer ni una weón. Gorro, espérate, voy a ir a cambiar esta weón porque. Si está peludo. Ah, es verdad que esta weón es tan difícil también. Sí, pues están hard. Tan terrible hard. Conchete, dale, dale. Oh, pero te fuiste para la. No, corre para el otro lado. Eso, eso. Hay una planta verde, weón, la viste. No, pero ya me arranqué si necesitaba. Ya, pero no. Para que te acordís, pues, weón. Ya ahí voy a intentar volver allá. Hay una planta verde. Ahí viene el culeo, ahí viene el culeo. Oh, no veis ni una weá con chetumare, con astigmatismo, estáis pa'l pico. Oh, de perroski sí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Corre, maraca, corre, 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 maraca, como nunca has corrido en tu puta vida. Vienen los pacos, eres travesti. Por lo menos eso voy a hacer, así como. ¿Y dónde están las plantitas? Weón, estaba para el otro lado, pues, weón. Ahí está, ahí, la ahí está, ahí está. Eso, cómetela, cómetela, maraco. ¿Y cómo la uso? Tenés que combinarla, po. ¿Y cómo te metí ahí esa weá? No me acuerdo, weón. Ahí está. César, ¿me la puedo una? Usar nomás? La usé nomás. ¿Me pasáis una, porfa? Vos cachai, po. Please don't go. Dale, dale, Esteban. El Esteban es el mejor del mundo. Sabe mover la cámara. No, pero. Weón, ahora. Dale, concha de tu madre. No, que no tiene el ojo abierto. Mira, el culea se anda puro arrancando. Yo por último me quedé ahí. Concha de tu madre. Le di un beso al culiado así. ¿Le chupaste la tula, culiado? Uy, aquí me voy a encerrar. Aquí me hueones. Conchetumare. ¡Oh, ahí está! Güey, se está por arrancar este marico, culiado. Préstame el encendedor y tu vaso. Hace el mismo. El encendedor y tu vaso. Toma. Uy, perdón. Va que soy hueonado. Disculpa. Ya, ahora combina. Hola, hueona. ¡Conchetumare! ¡Oh! ¡Ah! Uy, no me lo pegó el culiao. El culiao te escucha tu madre. Tiene más cueva que la chucha. Ahora, dispara, dispara. Dale, dale, corre, uno maraca. Nomás, así como para. Oh, ahí hay otra planta, culiao. No sé qué ver. Te quedaste encerrado, maraca. Pero tírate para allá, para la orilla. Weón, me estoy puro rajando. Ese es el culiao, mira. Ahora, ahora, ahora. ¡Oh! ¡Madafaca! ¡Mira el maraco lo que hizo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Oh, fue culiao! ¡Ah, la wea peludo! Pero es peludo, obvio que es peludo. Jamás lo iba a hacer. Está re difícil, pues se me quedó el vaso allá. ¡Súper wea! ¡Hola, wea, buena, wea! Muchas gracias. Cabro culiao, bueno. Ah, está rico, perra. Esteban el Toreto, Felipe Santander. Ahí está, el ojito. Muéstrame el ojo. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Oh! Te agarró con toda su garrita. Está matando, hijo perra. Buena, su patán, los cocos. Uy, ahí tenía para disparar. ¡Corre, corre, corre! Sí, porque viste que ahí queda como medio longe. ¡Atrapada! Atrapado por la realidad. Ahora, ahora, ahora. No, me desapareció el ojo, el culiao. Ahí está, ahí mira. Está. Oh. Viste que empieza como a mutar. Ahí lo cerró. Entonces, ahí cuando lo cerró, tenés como que esquivarlo nomás. Ahora, ahora, ahora. Pero está para el pico, está para el pico. No, si no le he hecho nada, pues, weón. Pero no estaba con nada, weón, nada. Ah, le pegué como una puñalada, pero así como. Sí, mira, se está como hueonado. Oh, no tengo balas. No he recogido más balas. Ahí están, ahí están, ahí están. X, weón, no, X, 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 X. Primero tenés que recogerla, weón. Oh, te pegó un zarpazo. Zarpazo del. Vale, brígido. Estará como media hueveada la sensibilidad de la cámara, ¿o no? Buena, conche tu madre. ¿O no? ¿Te cuesta como mover esa weá para apuntar? No, así un poquito. Mira, déjame ver una weá, porque me da la impresión de que. Espérate, ¿dónde están los ajustes? Está como muy sensible. Está muy sensible. Está muy sensible. Puede ser, sí. Espérate. ¿Qué weá hice, concha tu madre? Dice, usa el lanzagranada, Esteban, dice Ricardo. Ahí lanzagranada, ¿verdad? Herrera. Que tiene el lanzagranada. Ya, no me han dicho. No, ni me diré las weas que tengo, weón. Espérame. Ya, al apuntar, ¿le pongo como más rápido? No, menos. Menos. Dice. ¿Y estaba como. ¿Como a la mitad? ¿Está en la mitad? ¿Eh? Sí, no, pues, ahora está un poco más. Ya, déjalo ahí. Veamos, ¿qué wea pasa? Dice Milenko. Mira, mira, ahí como. Yo creo que la sensibilidad está mala, pues, como va a apuntar. No es fluida, dice. Ah, el culiao experto. Alguien dijo así como no tiene buena ¿cómo se llama? Jugabilidad. Jugabilidad. No, sí, es rico. Era acá, sí.
Dice Sergio Sandoval, no había visto tantas muertes desde las 5 horas del stream del César en Resident Evil 7. Ah, oh, verdad, culiao. Margarita Baker. También estaba en Madhouse, po. Éxito mañana, Loncho, para la entrevista. ¡Woohoo! ¡Gracias! Besitos, Sergio Sandoval. ¿Qué hueá tengo de para utilizar? Ay, tengo. Ah, es el lance de granada, pero tengo una. Sí, pero ¿y esas otras 5? Son 5 balitas que tenéis de lance de granada. ¿Se pueden combinar como al toque? No, porque es un balazo y que recargar. Ah, conchetumadre. Un balazo, recargar. Va a intentar mandarle uno en el ojo. Claro, po, cuando saque el ojo. Además que esas weas tienen más. ¿Cómo se llama? Más daño. Generan más sí, pues aparte de más daño, tienen más bueno, como acá, llegada. Era para acá. Sí. Perdón, no, ¿cómo es la wea? El área de destrucción, no sé. Dice, no entendía a lo que me refiero. BC98 dice. 32.500 suscriptores. Felicitaciones al trío de Papas Natas. Saludos desde Chile. Sí, muchas gracias. Oye, eso. Pero suscríbanse más, pues, bueno. Sí, tienen que suscribirse, pues, cabros. Son 32.000. Cada video tiene por lo menos 60.000. Y 32. Podríamos empezar a pedir. La mitad de los culiados no está suscrito, weón. Bueno. Ah, maricones. Vamos a hablarle, vamos a mandarle saludos solamente los que presenten pruebas de que se han suscrito. Exacto. Que manden como un pantallazo. Eso, no suscribe. No te hablamos. Si no, chao. Si no, no te queremos. No lo queremos, no lo necesitamos. No, no lo necesitamos. Oh, mira el perro culeado al tiro. Si sale al tiro, pues, weón. Sale al tiro. Esta, weón, me acuerdo que había un botón como para. Para darte vuelta, así como en el Dead Space. Va a salir el remake del Dead Space ahora, pues, el 27. Esa, weón, creo enero. Que no jugué como el 1. El 1 es la zorra, ya va a salir un remake del 1. A ver. No, estoy muy así como apretado. Sí, para escaparlo, para esquivarlo. Creo que para darte vuelta rápido es como para atrás y el equi, o sea, al mismo oye, tiempo. Oye, Gualalón dice, creo. ¿Cuándo veremos a los tres bailando el tema de London Boys? Oh, Boys. Boys. Ya, beso, Gualalón. Culea violento. Me agarró al tiro. ¿Qué güey? ¿Cómo te agarró así, culiao? No sé. ¿Qué güey se teletransportó? Y ahí dispárale, porque ahí queda longe. Te toca el toque. Puta. Me dice The Trooper. Dice, Loncho, ¿prefieres las turas circuncidadas o te da lo mismo el cabezón tenga bufanda? Me gustan más las tulas con bufanda. La pregunta reculiana. Sí, pero estamos jugando una wea y me preguntan weas de sexo. Ya, pero sí, dice? Con bufanda. Eso. Necesito dejarla ahí nomás. ¡Ah! ¡Conche tu madre! Me cagó. Te cagó. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto no, me queda? Peludo. Sí, rico, juega bro. Nomás, culiao. Están todos así ya, ¿cuánto ni queda? Ponele voluntad. Pónganle voluntad. Puta, he hecho lo que más. Sí, para, sí. Está peludo. Hay jugado mejor que el Loncho, culeo. Da miedo, sí. Yo voy a andar por ahí. Pero como vos estés en culeo, sí, yo también soy re malo para esta wea. Para apuntar, culeo, para el botico. Es que está peludo, weón, todavía apuntar. Bueno, igual se mueve, po. Sí, mo. No, esa wea la voy a desperdiciar si la armo al tiro. O sea, para equiparla tenés que apretar para arriba en la flecha. Ah, acá. Ahí. Y las puedo cambiar. Sí, la quería equipar y después cambié para abajo. Yeah. Alberto Venezuela, welcome to pobre culiado. Para abajo. Welcome to pobre culiado. ¿Qué es esa weá? Hoy en pobre culiado. Hoy. Dale, perra. Bienvenidos dale. A una nueva entrega de pobre culiado. Donde todos son terribles pobres. Ahora sí. ¿Y más o menos con cuántos disparos te lo pite ahí? No me acuerdo. No. Pero te lo he piteado, po. Sí, po, pero me demoré más que la rechucha. Pero man. No en Hazard. Sí, pero no en Hardcore, sí, po. ¿Sí? La primera, siempre que juego esta weá la juego en Hard, porque me demoro más que la mierda. Y después digo, ya, nunca más juego esta weá. Nada, la pera. Sí, dejo la idea, y, claro. Pero la jugáis la primera en Hardcore. La primera en Hardcore, sí, po. Ah, buena. Es que esta es la idea de jugarlo así, porque tenéis la weá de la cinta. Hijo de perro. Hablar no bastará con este, hostia. A ver. No, pero no tiene nada el ojo. No, tiene que sacarle. No me sirve sin el ojo. Viene entero sin el ojo, pollo. Viene pero entero brígido el culeado. Se viene corriendo, es un paco culeado. Se la echa. Se la echa. ¡Oh! Bueno, está ahí el perro culeado. Me estoy intentando. Mardeto, roedor. Tengo la weá apretada. Ah, esa weá es como. Ya, es como labirinto. Ejo. Dale, mira, ahí cuando empieza así. Es porque está sacando el ojo. ¿Cachai? Es que el culeado como que muta. Por detrás, Nicolás. Buena, concha de tu madre. Oh. Oh, te pegó un fierrazo. Vamos. ¿Le tiraste la bombita? Sí. Ahora dispárale. Puta, pero el culeo se mueve para todos lados. Ahí, esos amarillos son porque le diste. En el ojo. ¿Por qué te pones nervioso? Porque soy muy bueno.
¡Ay! Me agarró el culio. Este que te dije que era muy ahueonado. Muy ahueonado. ¡Ay, no! No, me atrapó así como con el cuerpo. ¡Atrapada! Eso, tula. ¿Alcanza una más o no, Don Controles? Sí, dale, dale, dale. Weón, de repente llévate un spray del baúl. En el baúl parece que tenemos un spray como para la salud. Aquí está. Para su salud. ¿Viste? Spray de primer auxilio. Tenemos uno. César de Rossi dice: ¿el Esteban le gustó la serie de Last of Us? The Last of Us. ¿Te gustó? Puta, es que está recién empezando. Igual me gustó. ¿Cuánto tiene un capítulo? ¿No? Sí, uno nomás. Me gustó porque salía esa actriz, weón, de la película. ¿Cómo se llama esa weón? De esa. Perdida. Girl Gone. Con Girl. Gone Girl. ¿Quién sale de Gone Girl? Hermana del Ben Affleck de la película, sale ahí. Y me gusta esa actriz, weón. Ah, esa weona, ¿verdad? Y también sale en esa wea de Mindhunter. Mindhunter, sí, o sí sale. Es una que es lela. Ajá. Lelísima. Y esa loca es buena, weón. Es buena actriz. Pedro Pascal no me gusta, weón. No me convence, pero igual. Y a nadie le gusta Pedro igual Pascal. Igual el weón es. A nadie le gusta Pedro Pascal. Yo creo que donde salió mucha weón. Igual el weón reconoce. Lo trillaron. Y además que siempre se ve igual, pues. Es querido, siempre tiene weón, como el mismo pelo. El mismo pelo, como latino. Como un latino. Es latino, weón. Y, ahí igual, y de hecho hacían una comparación con el juego. Igual y ahí cumplen serie, con la yeah. cuota. Ponían así, es igual. No, no se parece para nada. No, o sea, yo también dije lo mismo. Yo así, me imaginé no siempre la serie con el John Bernthal. ¿Cachai ese culiao? Sí, pero ¿sabes quién iba pero a ser originalmente? Barba. El Nicolás Walter, ese culiao, el Jamie Lannister. Sí. Ese culiao quedaba pulento. Ese culiao se ve, tiene la misma cara. Po, bueno. Sí, o tiene la misma cara. Po. Sí. Oye, ¿qué pero va? Pero ese culeado no es muy buen actor. ¿Qué no va? Si ¿tú sí? Igual es bueno. Oye, man. ¿Cómo esto? ¿Qué va KD? Dice, sáquense un receta QLS con las sopas del Esteban, po. Weón, podríamos hacer esa weá, po. Sí, hagamos una receta. Una sopita. Hagamos una receta. Las mejores sopas. Pero una weá que hagamos nosotros, pues no sopa. Sí, po, obvio. No un sobre culeado como lo hace este weón, po. Como antes un ramen así, todo este ordinario. Culiao, antes de acostar, abro uno de esos sobres culiados y se los jala. Mira así, lo que voy a hacer. Necesito una sopa, necesito una sopa. Ahora, culiao, ahora se jala la weá del caldo Maggi. Ya se volvió. Tres líneas. Así. Tres líneas de culiao, sopa. Pero piantas y por el pico. Ahora, mira por detrásito. Mira, no te vio. Eso, perra. Entero picados. Creo que si le disparáis como por atrás del brazo donde tiene el ojo, creo que igual entra. La bala igual le penetra. ¿Cachaste? Creo. Como que se. Ahí tenéis balas, weón. Necesito correr. No necesito pescar nada. Necesito. Cacha que hay weones que matan a este culiado así a puro cuchillazo po, en hardcore. ¿En serio? Sí, culiado así de bueno. ¡Buena! Un balazo en el ojo. Esa weá fue cuea. No, esa weá fue cuea. Culiado pasó caminando, po. El mismísimo culiado camina no, así. No me importa la. Claro. No me importa la. No, me importa no estoy ni ahí con vos ni tu fierro. No me importa. Papá. Te pegó una zancadilla. Joda, y no corre la mina si te entera tonta. Ahí, po, tenés que. No, si tómate una weadita, po. Para pa la tómate salud. No, te fuiste a cerrar. No tengo nada. Sí, pues tenía el spray que nos trajimos. ¡Apúrate, apúrate! No, te agarró. Acuérdate que nos trajimos un spray. ¿Dónde está? Espérate, deja. Bueno, vamos, spray. Ah, con cuál me lo como. No, bueno, es que sí. Ahora cómetelo. Corre. Ahora cómetelo, weón. Culeado, pasa por el lado. Esta weá apretada y X. No le pasa nada. Usar. Ya. Antes te pegaste un saque de poet. Sí. Te estás fofiando. Te estás fofiando. ¿De qué era? ¿De frutos del bosque? Tengo muchas balas, pero necesito arrancar. No, ya, ahora no, porque está sino. Aprovecha mientras de recoger las weaditas, po, ¿no? Recogí balas. Ya. Yeah. Dale, conche tu madre. Te tenemos toda la fe del planeta, perro culiado. Escúchalo cuando el weón hace. Es porque está sacando ahí, el ojo. Ahí lo sacó. Ahí está así. Así como. Ahí está el hijo, perro. Atrás tuyo. Te va a meter todo. Te va a meter todo el ojo. En la concha. No, para allá no. Todo el fierro en la concha. Oye, este episodio se llama Correr. Arranca. Arranca que vienen los indios. Bueno, está ahí al lado tuyo, creo, weón. Arranca que viene el creo, lugar. Creo. La weá antigua. No, ahí lo escucho. ¿Por qué camináis, culeado? Corre. ¡Apúrate! ¡Viene detrás tuyo, conche tu madre! Ahí lo escucho. Oh, ahí hay balitas, ahí hay balitas. Conche tu madre. Ya, este conche tu madre tiene más cuerda. Ah, pues no corre, me atrapó. Ahí, no, corre.
¡Corre, maricón! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, curiao! Ya está mal, con sí. todas. Está con toda la zorra, pero mal. ¡Oh, buena! ¿Y dónde el cuchillito? Sí. ¡Eso! Oh, ya, y ahí dispárale con la lanza granada. ¡Buena, curiao, concha, vamos! Tu madre. ¡Es! ¡Buena! ¡Recárgalo! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, chaval! ¡Vamos, concha tu madre! ¡Oh, está atrás mío, cagué! ¡Corre! Está ¡corre, está como ahí. Creo que recargáis con el L2 y el cuadrado, creo. L2, no. Plantita. L2 y cuadrado. Ve, intenta. L2. No, y el culiado no. L2 con el que apuntáis. Está todo hombre. Quemado y te sigue güeyando. L2. Con el que apuntáis, pues mierda. Sí, así es. Ahí lo puedo hacer. Ahora, caminando. ahora. Ahí había una hueá, ¿cachaste? Oh, una plantita. Vamos. Oh, que soy hueonado. Sí, weón. Pero tenía ahí la otra hueá, la roja. Pues no hay que combinar esa hueá. Sí, pues combínala. Mira una granada. Soy imbécil, espérate. Hay una granada ahí. No, ¿por qué la usaste y no la combinaste? Porque con estaba la medio mal. ¡No! Ya, moriste. ¡Oh! ¡Vamos! Bueno, ¡oh! ¡Culeado rajuísimo, man! ¡Esto baja más! ¡Esto baja más! Bueno, ¡pasa! Oye, mira, esto. Terminemos esta weá y te voy a jugar un loto, culeado. Sí, weón. Este culeado mojó a los de Capcom, sí, culeado. No, esa weá no pasa. ¿Lo mataste? ¡Carga la mierda! ¿Lo mataste? Cuadrado. ¿Lo mataste? No, ahí le rajo, weón. No, pero weón, si no está con el ojo, no le disparís. ¡Ah! ¡Cagué! No, este culiado está. No, no, no es que una técnica. De verdad, juega de un loto, weón. Sí. Es que una técnica, chiquillo, yo se la puedo enseñar un día. Una técnica milenaria. ¿Dónde está? No, weón, anda a recuperarte, culiado. Oh, cagué. Pero estás todo quemado. Te tiraste. Sí. No. Ya cumplió, ¿cierto? Ya, no. Puto, ojalá podamos matarlo ahora, culiao. Está peludo. Estuvo bien, estuvo bien. Bravo, sí, eh. Sí. ¿Viste? Un A for effort. Ya, pero igual, ¿qué pasa igual acá? Has muerto. Igual después de todo, has muerto. Has muerto. Estásmuerto.com. Y ahí vos estáis viendo los comentarios. Uy, el Loncho no hace nada. Estaba súper entretenido con tu juego, weón. Weón, me rajé mucho. Estaba muy bueno. Ya. Grey's Anatomy dice... No, Grace Andreotti dice: al fin entendí, soy boomer. Saludos a Ricardo Tan. What the fuck, es. Man. Ok. Ya, yeah, vamos, Juan. Vamos que se puede. Con toda la fe nomás, cabrón. Vamos, Esteban, dice Valeria Catalina. Pelado épico. Épico el pelado. Brian Sage. Oye, acá abajo no había como nada, como para agarrar. Ah, oh, ni cachamos. Yeah. César de Rossi dice: Esteban es lo más grande. El culo ahora va a agarrar una. Va a ir para abajo a encontrar una bazooka. Sí, y lo va a matar. Y lo mata. Y le hace, la wey, oh, miren lo que encontré, cabrón. No vinieron. ¿Para qué bajáis? Sí. No, es que quería ver por si acaso, pero no. Se encuentra algo, lo apagamos. Mira, ahí hay algo. No, pero esa wey está cerrada. Esta lo abrí. Ah, ya. Yeah. Ahí hay otra wey más. Se sabe, aquí hay algo. Aquí sí hay algo. ¿Qué? Mira. ¡Mira, una granada! ¡Mira, una granada! Weón, ¡mira el conche de tu madre, maldito! Y me dijo a mí, Calita, ¿para qué bajáis? Porque mira... Yo me decía, ya, para la izquierda, igual que el Loncho. ¿Sabes por qué lo digo? Bien, porque este culeado cuando bajaba mil veces nunca lo vio. Iba mirando porque para arriba. Porque bajaba y hacía esto, el conche de tu madre. A ver, uy, no hay nada, ¿ven? No hay nada. Ya, espérate, a ver, no, así. ¿Qué soy, mira? ¿Qué soy? Ah, espérate. Y ahí ahora, mira. También es verdad. Le estaba viendo el pelo a la mina, güey. Espérate, no, mira, ¿quién soy? Mira, ahora. Pero el man se controla, güey, al coche. Sí, con eso lo voy a matar al toque. Maldito reculeado. No, creo que no muere como con una granada. Gualalón dice: General Cesarín, Coronel Esteban y el Raso Lucho, porque le encantan los cascos. Jajaja, chiste de papá para el TikTok. Chiste de papá. Chiste de papá. Guagualón. Sí, ese de papurri. Vamos, ¿eh? Matemos a este mono reculeado, por Dios. Ya, entonces voy a ir a recoger la mía. Puta, no me traje el spray, weón. ¿O sí? No, no lo trajiste. ¿No? Sí, ¿no? Pero anda a buscar la cuevita. A buscar esta cuevita. Mira, aquí también hay una granada, no, pues, culiao. Está, estuvo todo el tiempo porque ahí. Ustedes, ya, ¿viste? Esa weá, porque ustedes son lógicos. No sé, como que encuentro el juego más fácil ahora, ¿eh? Le cambié la dificultad. Sí, cuidado, algo pasó. Están apareciendo. Todo, ¿eh? Mira, esa no estaba en esas plantas, weón. Esa weá no había. El perro culiado nos cagó. Oh. Él quería ser el importante. Bro. No, weón, para no te creas tan importante. El Shakiro. El Shakiro. A ver.
Shakira. Oye, qué mala. Mira, una mira, plata. Y hay otra más. No, sí, eso está. Agarrado, Esteban. Ah, ya, no, pero no tengo más espacio, man. Oh, ¿dónde está el weón? Allá está. Allá viene. Allá, ahí está. Sí, 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 pero es que va a venir como por aquí, ¿o no? Sí, po. Pero. Va a caer del techo el Julián. Héctor sí, Reyes dice: terminó la. Ahí, terminó ahí está, live, sí, sí, lo veo. Ah, ahí. No, oye, todavía. Tiene el ojo. Oh, tiene el ojo. Mira el perro Julián. Pero con el ojo no ganáis nada, po. No lo podía esquivar si le disparáis, po. Dale, dale, perro. No lo debilitáis. Sale de ahí. Tenéis que tener para recuperarte. Amiga, sal de ahí. Amiga, ahí no es. Amiga, ahí no es. Grita tu Ruth. Oye, ¿se acuerdan todos esos memes culiados de perro que salieron con la weá de la Shakira? Sí, weón. La weá mala, weón. Malísima. Pero más que malísima. Ahora están haciendo cagar a la Shakira, weón. No, pero. ¡Ah, corre, weón! Oye, ¿qué onda? ¿El ojo tiene como pus? ¿Qué le sale esa weá amarilla? Sí. Es un ojo purulento. Oh, pero culiado agresor, weón. Se fue mala. Oh, arranca, 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 arranca. Pero como que corre lento, ¿verdad? Sí, porque me puso un porque guate estaba delante, pico, ah, pues, bueno. Ya. Uf. No. Ahí te puso otro guate. Debajo del ojo. Ahí, corre, dale, corre. Dale, estoy dale. Corriendo, estoy corriendo. Porque anda con toda la paja la weona. Espérate, me voy a poner una... Porque estoy en rojito. Ponte una weá, po, esa. Un parche curita. No, un parche león. Un parche león. Un parche león. A ver si le... ¿Cuándo le voy a tirar una granada? Cuando abra el ojo. Ah, lo tiene cerrado el cuando se maricón. Pique. Ahí está, mira, viste, igual le dolió. Lo va a abrir. Igual le dolió, culiao. Abrí porque me llega. Pero estaba ahí a la chucha, ¿cierto? Perro culiao. Oye, okay, bacán esa wea cuando muestran la cámara si todos los tejidos, culiao. No, María Prepucio. Pero tirar una granada cuando abra el ojo nomás, culiao. A ver. Tirar una granada, culiao. A balazos, culiao, no lo vamos a matar nunca el conche. Ahí está, ahí está, ahí está, está. Ahora. Espérate. No, calmado, pues papi. Ahí sí. Puta, no le hace nada, po. Voy a tener que matarlo, dice la puta. ¡No! Pero, weón, mira, po. ¿La granada? Sí, po. Solo se quema la weonada o no le pasa nada. En ahora, el papi, ahora, ahora, ahora. Corre, eso, culiao, eso, corre, puta, tu no madre. Puedo correr porque está ahí bien, está ahí bien. ¡Con el perro! ¿Con ese te mata? Está todo quemado. Buena. Ya, creo que no me quedan más. Ahí lo mató. Oye, espérate, ¿y por qué el no, César no creo. Tiene más granas que no, pues si tiene la mía. ¿Por qué? Sí, activó un truco. Oh, where is it? Ya, pero caché que igual había avanzando. Antes no hablaba de eso. Sí. Como que lo heriste más. Y ahora está enfermo y picado. Ahora le arde el ano. Ahora te apuro a comer. No, le arde el ojo. Oh. Está como atrás tú. ¡Oh! ¡Tu madre! Pero así no, weón. Así no vale, bo. Ah, pero... No. Ay, te agarra nomás el culiao, así como... Que se muera, que se muera. No se quiere morir. No, el muere, perro culiao maldito, weón. Calma, si le tiro esa granada, culiao. Tírale la weá, weón, para pero que espérate, ¿y esta cómo se usa? Granada de dispersa fragmentos letales de metralla de estudio todo el área de la Ah, no, pero es que esas de las ¿cómo se llama? Es un arma secundaria. Ah, no, tenés que combinarla. Entonces, si me agarra. Ah, lo tira ahí ya. Ahí está. Mira el perro conche tu madre, bastardo. No, puta. Hijo de la perra. Corre, ahora que está atontado. ¿Y tenéis más balita o no? Sí, tengo, espérate. Ya, dale. Ahí está. Mira ahí está el picó. Maraco culiao. ¡Oh, qué mala! ¡Eso! Ahí. ¡Eso! Ahí. ¡Oh, weón! Mentira, conchetumare. Ahora. Ya, pero el culiado durísimo, po. Le puse 5 granadas culiadas en todo el ojo. Hoyo. Ahí está el ojo. Está todo, pero rostizado el conchetumare. Sí. Está toda la brasa el culiado. Está como un pollo del KFC. Maraco culiado. ¡Ah, mentira! Chate, pero me... Me puso el mazo. Apúrate. El medio pipazo. Espérate, ¿y tengo esa otra wea todavía? Voy a ponerme esa wea. Sí, ponte esa wea. Y ahí no tengo más granada, o sea, más lanzagranadas de fueguito. ¿Dónde está? Ahí está. Se lee el ojo. Ya, el conche tu madre, weón. ¡Cagó! ¿Murió? ¡Cagó! Oh. ¡Vamos! ¡Vamos, conche tu madre! Claro que gastamos absolutamente todo. Ahí no se nos mueve el culiao. Ni una wea. Y quedó vivo. No, y quedó vivo porque después, viene después el culiao. Bueno, nos quedamos sin ni una wea así. Oye, está entero peludo. Está entero peludo, culiao.
Lencho, responde la weá. Oye, no, sí, pero... vos culiano, estáis puro pelándote, weón. Está viendo como los perfiles de YouTube no, y no, se no, mete así aparte. Viendo, pues, no, para verlo. Mensaje, culiano, te... no, que chequea. Dice. Que el y Kiko, dice. Que el Kiko juegue 5 minutos nomás, Héctor Reyes. El Kiko. ¿Cuánto llevamos? O sea, venían 100 ya. Estás a salvo, ya pasó, pendeja culiana, tira la escalera. Lo dimos todo, dicen. Sure? No le hace nadie. Yeah. Pégalo con la katana. Esa weá sigue antigua. Esa Claire se parece a la Ikata, dice. ¿No? ¿Eh? ¿Todo caso? I think so. Soy una cabra chica. Baja la escalera luego, no es que puede volver el mono. Está en un apocalipsis zombie, one, en otro, sí, sí. Bueno, Rodrigo hablando. Dice, Cesarito versus la Anto Larraín. ¡Oh, loco, le ágila! Eso estaba bueno, estaba bueno. Ahí se agilaron, weón. Se agilaron feo. Son y mal. Tampoco veía. Ya, espérate, voy a verificar que no se nos quede nada acá abajo. Ah, café, ¿cómo sí. era? Super mira, rico. Caché, cuando están rojos es porque aún quedan cosas. Ah, ahí hay una planta, vos. Ya, bacán. Bueno, José Torres dice, vos culiado más duro que la Anto Larraín. En el otro, en el otro extremo. En el otro extremo. Mira, ponle el mapa. Sí, bueno, no, sí, caché, no, pero que quiero ver si es que, esa planta es porque la vimos. Ah, se puede caer en otra guay que no hayamos visto. Ignacio Abarca dice, piensa caché, que son las feministas. Pala. ¿Verdad que esta weá, este mono era entero duro, pero los zombies son terribles y brígidos, po? Puta, sí, po, weón. No los matáis nunca. Como que tenéis que esquivarlos mejor. Acuérdate que era dispararle como en las piernitas, para que los culián se caigan y ahí dejan de wear. Presiona L3 y R3 para activar la furia del feminismo. Claro, el Rage of Sparta. La tenía qué fácil, el César dice, ¿eh? Let's go. Let's go. Vamos, 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 Chile. Finalmente ha ganado el patriarcado. Finalmente. Plantitas. Bueno, dan hartas plantitas, bien. Hay que guardarlas nuevas. Ah, weón, y terminé la mocha así como en verde. Al culiao, bueno. Pensé que iba a quedar un poco más dolorido, pero no. Vamos, cabra chica. Tú puedes, cabra chica. ¿Recordáis como el recién duel antiguo? ¿Cómo a sí. qué correspondería esta parte? Ah, bien. No mucho. No, no mucho. You got it. ¿Esta es la weá que inundaba ahí? Una que ver. En el 2. Benjamín Riquel me dice. Hay una parte inundada, tienes razón. Si el César muere, ¿estará obligado a ver casado con hijo? Ni cagando, no quiero ver esa weá, weón. Veámosla, veámosla. ¿Por qué? ¿Vuelve? Sí, van vuelve. A hacer otra temporada, weón. La nueva temporada 2023. Chile culeado, weón. ¿Por qué la gente consume esa weá? Porque Chile, weón. No, y encima eres, esa weá también está en Argentina, weón. Sí, además, po. Pero es que esos argentinos culiados están para la corneta, sí, está bien, po. Sí, ahí pueden hacerlo. Pero, por ejemplo, están, y parece que hay hasta como en toda Sudamérica, me atrevería a decir. Parece que vi una colombiana y cachaba una argentina en el cable. Mira, este está bueno. Jonathan Díez dice, el único meme bueno de Shakira fue el que tiene la cara de Metal Chef diciéndole a Esteban, cambiaste re poco amigables por 2 hombres y medio. Ah, sí lo vi. Ah, you know, man. ¿Pero hay un meme así? ¿Tan famoso erí? Sí, parece que este weón del Roberto lo subió ese weón. No es un meme, no, o sea, no es una weá que se hizo masiva. Lo puse ahí de puro talk nomás. Van a terminar el recién el día de la pichula. Sí, el día del pico. Pero me gusta, bueno. Dice. Mira el maricón. Qué buen hombre, ¿eh? Claire. Igual se escucha medio bajo. El único weón que ha reclamado. El único, sí, sí. La de la oreja. Sí, no podemos. Así que te vamos a bloquear por ahora, si fuera, si fueran muchas personas diciendo sí. lo mismo, ahí, es verdad. Ahí hacemos ahí caso. Ahí te agarramos. Sí. Pero eres vos solo. Pero así que vos muere. Solo. Vos solo contra 1558 weones. Sí, así que muere. No me acuerdo de esto, weón. Sí, porque igual piensa que el remake igual cambiaron weón. Ah, sí, ya hay weas cambiadas. Ya. Está rica la Anto, dice. Ya, si esto me acuerdo. Sí, que aparecían pero en unos el juego perros. Original tú no llegabas acá, po, no, así po. Como por aquí. Po. Pero llegabas a esta weá. Sí. En el fondo igual es un juego nuevo. Po. Sí, pues. Me acuerdo que aquí te salían unos perros, parece, ¿no? Jared Dick dice, ¿ya le sacó el modo easy? Over there. Over there.
Perdón, perdón. Nada, pues, bueno. Mira, entonces aquí también hay cosas. Ah. Cuando está en rojo hay cosas. Oye, Sergio Sandoval dice, ¿viajaron alguna vez en tren de Santiago a Temuco? Por acá siempre viajábamos en el vagón H, cuarta clase, porque éramos pobres. Un abrazo. Oh. Bebés. Yo iba a Concepción. Yo era tan pobre que no tenía para el tren, bro. Cuando chico íbamos a Concepción en tren, weón. Igual nunca era bacán. O sea, en tren fui hasta... Pero ahora no sé si hay tren, weón. Sí, ¿y hasta dónde llega? O sea, ¿qué tan al sur podía llegar? Sí, pues, exacto. Sí, hay tren. Es bacán el tren, weón, pero muy, muy pajero, weón. Sherry? Oh. Claro, este es otro cambio que hicieron porque este es como el jefe de policía. Y aquí es como derechamente malo el culiado. En el juego pasaba más piola, era como más sutil. Si el César muere, silencio, hace pendeja. Un video al Papa del Rescate. ¿Por qué? No, Papa del Rescate, sí, la vi, la wea. La wea mala. No. Saludos a Loncho desde Río. Desde Río. Que la amarre mal, po, ¿cierto? Debería amarrarla mal. Saludos. Dile que no deje la mochila, Sam, en la playa. Saludos, Sam. Que salga sin billetera. Sin reloj, pura polera, no. A huevonado, culio. Oh. Entero malo. Chao, una patada en la teta, mo. Esa weá debe doler caleta. ¿Será como una patada en las bolas un hombre? No sé si duele tanto, ni cagando. A mí mi mamá me dijo alguna vez que si alguien me intentaba como hacer algo, secuestraron a un culiado viejo, si era un weón que le pegaran las bolas, si era una mina que le pegaran una teta. ¿Pero las tetas duelen más que las bolas? No sé, pues eso es lo que estoy preguntando. Porque las mujeres no tienen bolas. ¿Y una mina te va a intentar abusar? Es imposible. De más, pues, weón. Igual es como raro. Es claro, es poco común, nice, pero puede pasar. Dice Ignacio Roldán que se escucha abajo. Ya, otro más. Tío Controles dice, chúpalo. Con Tío mayo. Controles dijo, está hablando. Chúpame toda la penca gruesa y venosa. ¿Viste? Se liberó. Debe haberse tirado abajo como a los Indiana Jones, po. ¿Cierto? Oh, wow, tengo este reloj. ¿Cómo tan longivo? Tengo este reloj, me ayudará. Ya, oye, dicen que se escucha bajo el juego. Eso están diciendo. No, weón, te están weyando porque una vez un puro culiado dijo y ahora todos van a decir lo mismo. Se están agarrando por el weón, sí. Ah, ya, se escucha bajo. Porque donde dijiste no, fue una pura, fueran caletas, te creo, y ahí todos empezaron. Y ahora dicen, se escucha alto. Se viste. Oye, chúpelo. El locho cree tú. Sí. Soy muy inocente. Eres muy inocente, weón. Ya, entonces aquí... ¿Estoy listo? Estoy listo. Tome nomás, no, Lonchito. Le toca. Pues la gente quiere, pide esto. Vamos, Loncho. Clama por el Loncho. Pasa para acá. Pasa para acá para quien le ponga atención. A ver. Que esta guay hay que leer, po, pero sí, no cualquiera. No, pues Loncho lee todo. Loncho culiao lee todo. Más weón. Ya igual voy a leer. Por... Loncho. ¿Cuánto ya? 1.900 personas están viendo esta guay. 1.900 personas. Bien. Muchas gracias. Un saludo a 1.900 personas que nos ven. Sí. Ya voy a mandar saludos ahora. Un saludo para el Loncho. Un saludo para el Loncho. ¿Y esta weá igual es Capcom? Sí, pues esta weá de Capcom. Ay, perdón, tenía un erupto. Mira, por acá dice, mira, esta necesitamos. Necesitamos opiniones de mujeres, pues a ver que si como duele un combo en la teta. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Dagmita dice, depende de la intensidad, pero un codazo en la pechuga duele caleta. Me tinca que el dolor es menos, pero dura más tiempo y queda resentida la weá. ¿Qué estáis haciendo, Loncho Cunha? Espérate que estoy fumando. Se escucha por Hub de serio, del culiado. No, si me estoy poniendo en serio. Lo que pasa es que estaba buscando algo. Necesitamos saber cuánto, qué tanto duele de la escala. Hay una weá como medio el dolor. ¿La escala Mercalli? Una, uno al 10, po. Del 1 al 10. ¿Cuánto duele el combo en la teta? De, sí, ¿puede ser una teta masculina como la mía o tiene que ser una teta femenina? Debe ser una teta femenina, sí, po. Ah, ya. Sí, po. No, pues debe doler. Por más acá dicen, sí, duele caleta. ¿Cachai? Porque el dolor de coco es como que primero empieza así leve y después empieza así. No, te duele rígido. Después te duele como arriba. Y después te queda doliendo. María de Catalina dice, salúdame a mí, pues Esteban, po. Te saludo, po. ¿Cachai? Entonces, si esta loca dice que depende de la intensidad, que primero te duele una teta y después está empezando a doler un poco más, de ahí venimos. Suena pulento, Loncho, porque eres tú el más mino. De ahí Manuel venimos, Lago, dice. Puta, ahueonado, se bajó solo. Se bajó solo. Oh, el meme. Hay que avisarle a Capcom que está malo su juego. Que los monos empiezan a hacer weas solo.
Dependiendo del codazo, dice. Díganle por favor para que arreglen ese glitch. Hagamos un reclamo. Pues, hagamos hashtag, un reclamo. Hashtag Capcom Help Loncho. Capcom culiao. El Loncho dijo que éramos 1200 hueones. Gracias. Gracias. Loncho son más, pues, hueón. Son 1900 personas. Ah, pero no había visto. Hoy inviten a sus parientes para que lleguemos a las dos lucas. Para dar un número cerrado. Multicuentas. Multicuentas. Por acá dice Sofi, es como un puntazo la wea, como la teta. Sí, vos viste ya, pues un dolor de coca, una wea. ¿Un puntazo de coca? Mira, aquí dice Margarita López Acevedo, la escala del dolor se llama Eva. ¿Para acá? ¿Para acá? Y va del 1 al 10. No sé, pues, weón. Pero es una wea igual como. ¿Cómo se dice? Es como subjetivo, que tú percibes el dolor de una manera diferente. Mira, de tengo otro. Un paraguas, hermano. No lo sé, en realidad. O sea, si es que hay una escala, tiene que haber una objetividad. Te preguntan las enfermeras cuando está en el hospital. Mira, la escala del 1 al 10. ¿Cuánto le duele? Tú decías. No. Ah, 10, claro. Siendo me duele sí, mucho. Pues, cuando vayas igual a es como, no sé si es como algo muy preciso. Belfort Miranda Pardo dice, hice una donación y fui ignorado. Culiama la cueva. ¿Quién? No sé, tú estás ignorando todo. Ah, Loncho va a ir al Club Space, esto es en Conce. Yo lo busco. Ya. No, ponga ya la fui. Atención al juego un rato. Ya fui al Club Space y no me gustó la weá. Mira ahí, era mala, weá. Si sí, weá, que comerte, conchetumare. Estoy no mirando. No te comís nada, mira la lonchera. La lonchera, caja. Loncherita. ¿Parece lonchera o no? Mm. Vamos a ver lo es que es como dice. Esa weá la de la lonchera. De la. Ya. Eliminación del equipo, a ver. Léelo. Objetivo a eliminar. Llave del coche patrulla 7. Detalles. 3, 9, llave detalle. Torcida no se puede usar, pero aún puede abrir el maletero y las puertas del coche con los botones. Ah. Okay. Ya. Cerrar, chao. Seguramente ya hay una llave. ¿Y dónde está la llave? ¿La tení? No. ¿Y qué había dentro de la caja? Ah. No, pues y, estaba la investiga caja. La caja. Seguramente la podía abrir si la gira y. Mira, cacha. Eso te dijo aprende, César. ¿Viste? Apriétala. Examina. Y hazle zoom con el R, apretando el R. Mira, abajo dice rotar, acercar, acerca. Esa acerca. Con si el análogo, po, hombre. Si es posible hoy, po. Así que se puede. Ahí está, X. Mira. Le abrió el R, se le va a caer la weá. Se le va a caer por la cantarilla. Se le va a caer todo y va a perder. Ahí está la llave. Déjale. Y ahora tenéis que ir seguramente. Ahí está el número de carro. Mira, vela, examina la llave. 79 y algo. A ver. 74-99. Car number. Anda para allá, po. La llave del contacto de un coche. La búscalo, búscalo. Ya. ¿Qué nos dice el público, César? Centella CTM dice: Loncho, no olvides el Uxio. No, es clave eso. ¿El qué? Nah, un chiste, bro. Un chiste. Ah, no, caché. Porque dice el Uxiono. Entonces tú decís: ¿qué es Uxiono? ¿Qué succiona? ¿Qué succiona? Es chiste culeado de setas, po, weón. Ya, espérate, hay que ver. ¿Sabes cómo esa weá? Con matarse. Esa weá que le decían al chaguán, le decían: yo no voy a votar por usted porque no cumplió su promesa. El culiado decía: ¿cuál promesa? Y le decían como en live. En live así, no por YouTube o alguna weá. Facebook, no sé qué chucha. Cayó el culiado. Y después le dijeron: pues chupar el pico bajo la mesa. Sí, bueno, que de repente uno cae igual, po. ¿Te acuerdas cuando la Wendy Zulka le estaba mandando saludos así como a El Balazo? El Balazo, sí. Pura weá así. A Chapa la Pachala. A Chapa la Pachala, nada duele más el que el carro por Loncho. 74-39. ¿Está ahí o no? No sé, pues estoy buscando, pues. Tonto, concha de tu madre. Esa wea te. Pero, mira, lo que leíste, ¿qué decía? Que eso, no sirve para echar a andar, es para abrir las puertas ya, nomás, pues, entonces, con el botón. Po. Ya, pues entonces, po. Examina la llave y aprieta el botón. Y vaya a saber cuál es el auto. Uy, tu cabrón culio. Pero es que no sé. Examina la llave. Eso es sí, porque no está prestando atención, po. Sí, porque leyó la wea así, ¿no? Está pensando en pelarse con la gente. Examinar. Del chat. Dice, llave del coche. La llave del contacto de un coche, la hoja está torcida. Acercar, rota. Esa wea, muévela. Esa wea. Eso. Esa. Ahí está. Viste, muy bien. Déjale. Sácate brains, dice cámara 1, Loncho 0. Una pistola. Pero bueno. Ya tenía una, ¿para qué quería otra? Pero ah, pero otra, con mira. Mira qué bonito. Igual y tiene 13 balas por la zorra. Con mira láser. Ahí hay otra más. Y no la agarró. Uy, para pegarle. X. Pero si la agarré, pues, weón. Bueno. No, es para pegar. Gente, peguémosle al Loncho, por el lado favor. No podía entrar. Es solamente eso, no. Sugar Fermín dice: oh my god, por fin llegué a un en vivo. Loncho, por ti me divorcio. Oh. César Culeado deja jugar a mi amor. Uy, eso.
¿Al loncho? Alguien dice un saludo a la Queca Galindo. A la Queca Galindo. Sí. Saludo a la Queca Galindo. Al verga, el verga larga. El verga larga, sí. Está buena, está larga. Palpico, qué chula. No, vos está bien. Está bien. Vos estáis tan... palpico. Vos estáis palpico. Aquí sí, te salen unos perros. Mal. No caminan más. Está corriendo bien. Ahí mira la puerta. ¿Qué pasaste? Mira, no le digas nada. Deja así, a ver cómo lo hace. No, a partir de ahora no le digáis ni una hueá más. A ver cómo, a ver qué sucede. Ahí está, ahí hay una puerta arriba, no, arriba. Hay que saltar. Salta. Salta, pues, huevón. No. A ver. Ah, está en la morgue, ¿no? No, en la morgue. Gris Andreotti dice también fui ignorada. No, sí te saludamos. Yo recuerdo Gris cuando Andreotti. El loncho. No, cuando parece que un saludo para arriba. Ah, ok, ya. Ya hablamos, poder. Démosle dos saludos gratis sin aporte, po. Mensaje. Mr. Raccoon. Es como Don Graff. Sí, ¿cierto? Es como Don Graff, pero. ¿Cómo va eso, Peques? Soy vuestro colega del Show Raccoon. Sí, encantado. Hoy quiero hablaros de algo muy importante para mí. ¿Conocéis los populares muñecos de Mr. Raccoon? No. Bien, he oído que algunos chicos traviesos los usan para prácticas de tiro y eso me pone muy triste. Ok. Los niños buenos no harían algo así en la vida real, ¿verdad? Porque es muy, muy peligroso. ¿A quién le gustaría que el loncho le hable así? Que siga hablando así todo el rato en español. ¡Eso es todo! ¡Nos vemos en el zoo! Le habla así en la orejita, el limón. Chao. Tío, con una chelita. Con una chelita. ¿Me invitan una chelita? Es a decir la marca, a ti te lo entierran mañana. Hostia, chaval. Hola, please. Un saludo para la Ivonne y para mi patito. No hay mano para salud. No hay mano. ¿Qué dice? No tienes esa llave. ¿Y esa llave no? No, pues es la del auto. No le digamos. Puta que son pesados. Que trate de usar. Oye, disculpen que bostece tanto. Hoy día puse el reloj a las 5:30, weón. Oh, tan temprano te levantaste hoy día, culiao. Sí, es que me voy como a las 6:30. Intenté, pero en la mañana vi un capítulo así como de Attack on Titan en la mañana, así como a las 6. Y dura media hora y dije, ah, no. No, a las 6:30 lo vi. Y a las 7 me fui. No lo vi entero. Sí. ¿Cachai? ¿Cuánto lleváis de ese? De Shingeki. Creo que va en el capítulo 16 de la temporada. Lleváis harto entonces. ¿Cachai? Que cacha lo que encontré. Buena, Loncho, bravo. Tanto que hablan de mí. Encontró unas granadas, gente. Oh, y un zombie. Se lo va a comer y aquí le toca. ¿Cuánto lleva ya? ¿Don Controle? Le quedan siete. Soy malo, ya queréis que deje jugar. ¿Qué opina Don Controle de este live? ¿Le gusta ver al Loncho? ¿Lo encuentra bueno? ¿Lo encuentra bueno. capo? ¿Cree que podría tener su propio canal? No le digáis nada. ¿Su propio canal de gameplays? Podría ser como gameplay, con G, A, Y. Sí, me lo dije. Y M. Igual tenéis Luca. Jugando como el. Dejáis papelito en limón así. Oh, voy a hacer un gameplay así como el martes a las 9. Un gameplay. Hay un sí, en sí. Y el que me dé 20 lucas me lo follo. Culeado barato. 20 lucas. 20 lucas. Julián entero barato. A ver, dice, el tío controla el SATA, exacto. Ya pues te han terminado lo que iba a decir, po. ¿Qué iba a decir? No sé, si vos empezaste a hablar. Estaba diciendo que disculparan porque estaban bostezando, aunque me levanté muy temprano. Ah, sí, yo me levanté como a las 7 nomás, weón. Volviste donde mismo. Muy palpigo. No, volviste donde mismo, po. Sí, pues porque no había nada, po. Exacto, no, puede que no le digáis nada. Los déjalo. No, sí, pero bueno, si todos cuando lo jugamos por primera vez también estábamos así, descubrí. ¿Qué hacer? Oh, no. ¿Y para allá qué había? Venía. ¿Por qué está cerrada esa puerta, Julia? No le digas. Deja que la prenda. Es la única manera. Sí, pues observa y métete para muchos lados. Belfort mirando a Pardo dice: les digo que me ignoraron y me siguen ignorando. Ya, pero si te leímos las dos veces. Les digo que me ignoraron y me siguen ignorando. Mira, yo también lo leí. Eso puso, po. Eso escriben sus mensajes, es como un chiste. Claro. Escribe que lo ignoran, pero lo leemos. Sí, Rodrigo Iribe dice: oye, Belfort, déjate wear, tal cual. Sí, déjate wear, pues, culiao. Tengo que ingresar una tarjeta, pero no tengo. Pues, bueno. Exacto. No le digan nada. Oh, los culiaos maricones. Pero si no es de maricón, es para que aprendáis. Ahí vais a agachar. Sí, es cosa de revisar bien. Acuérdate que si apretáis el botón grande, tenía un mapa. Sí, por el mapa, a ver el mapa. Apreta el botón grande. ¿Cuál? Eso. ¿Cachai? Ahí hay una wea. Sí, pues, viste, ahí podéis ver. No, sí, déjalo. Como para allá. Déjalo. Puta, deja ayudar. No, pues si va a aprender solo. Igual tampoco sé, pero así como que para que. Pero por lo mismo, si va a aprender solo. Tenés que agarrar la yegua. Sí. Agarra la yegua y con el y así palanca para abrir y la puerta. Así un delivery. Sí, un delivery. Así un hat job.
Un handjob. Un handjob, ¿te acordás? Un chiste interno. Lo que pasa es que cuando vivíamos en Canadá había un viejo culiado que era nuestro jefe, po. Y el guan decía mal, como una entrega a mano. Donde cuando vos entregabas, y claro. Como cargando cosas con tus manos, decía handjob. Seba. Y escribía en papeles handjob. Y handjob es una paja. Po. Seba, correr una paja. Correrte la paja. Que te hagan un handjob. ¿Y cómo debería ser? ¿Como handbombing? Sebo, era handbombing, sí. Handbombing. Sí, porque si así handjob es como que le fue a correr la baja a un culiao. La wea que... Andaba en un camión, le entregaba una weá y le escurría la paja. Es que así, así, porque. Es que él escribía eso porque esa weá que. Mira, me dice que es para allá, po. No, po. No puedo pasar. Aprieta el mapa. Mira, po. Estoy al lado, po, culiao. No, ahí no puedes pasar, por supuesto que no. Pero mira. Se supone que es esa weá. Pero mira, mira el mapita de nuevo y entiéndalo. Ahí está, po. Pero obvio que ahí no puedes ir porque no lo tienes, obvio. Ya, a ver, ¿qué más harías tú? Imagina que tú eres Claire Redfield y estás ahí perdida. Sí. Buscáis la tarjeta, po. ¿Cachai? O algo así. Y la puerta, no hay nada más. Hay dos puertas. No hay nada más, la... ¿Y bajaste para allá? Pero sigue para todos lados, pues, niña. Ah, hoy está muy bueno, bien. ¿Está novio? Sí. Dan ganas de pegarle, ¿viste? Es que no pone atención, po. No está poniendo atención. Excelente servicio. Bueno, lo que pasa es que este weón decía eso del handjob porque vos esa weá que tenías que entregar a mano te demoraba y más. Claro. ¿Cachai? Entonces tenía él como ponía como... Sí, pues para excusarte me demoré porque fui a correrle la paja. Y había un culeo que no se iba nunca, entonces me demoré una hora en pajearlo. Y un viejito chico, po. Era un viejito chico el memo, sí. Métete por ahí por ese hoyito. ¡Déjate! ¡Que juegue solo! ¿Qué dice la gente? ¿Que juegue solo o lo guiamos? Lo ayudamos. Pagar la pedagogía, ¿viste? Sí, po. Paga el estacionamiento para salir. Ahí claro. Está la huevo. Handjob es una página inglesa. Oye, ese culiado del desvelado existe. No, pues bueno, hace caleta que no murió. Hace nada. No. Ya. Me da la impresión... Que falleció. Se desveló mucho. No, te iba a decir que me da la impresión de que parece que ahora este año como que quería volver. Ah, ya. Porque recuerdo que la última vez que subí una weá fue como el 2019. No, es que me estaba acordando que una vez vimos un video culiado infumable y el weón como que estaba en un estacionamiento, po. Y quería sacaba una weá a la luz como que no podían tenerlo en el estacionamiento sin pagar, po. Ya. No podía salir porque era inconstitucional. Ya. Y decía esa weá. Sí, pues sí me acuerdo. Ustedes no me pueden retener acá. Ustedes no me pueden retener, sí, po, porque Juan perdía como la weá. Ah, ándate a la concha de tu madre. Dispárale, po. Pero es que no sé cómo le disparo, po, weón. Por la boca. No sé disparar, dice. Pero si no sé disparar. ¿Cómo no? Es que no sé cómo disparar, weón. El loncho yo creo que para la otra se tiene que preparar más para los live. Porque ya he jugado calete veces. Pero, weón, si cambia no, el arma. No me dispara, pon atención, po. Pon atención, po, hombre. ¿Para qué? El arma con la flechita. No con la palanca. El po. O el medio poto, la Claire. Es que no me dispara, ¿cómo me disparo? Po, con el R2. Oh, por pero, Dios weón, santo. Si lo he hecho caleta de veces y no me dispara, la weón. Has muerto. No, pero si no, te queda. Si le queda todavía. Un minuto. Weón. No, pero dale. ¿Podéis morir en un minuto? Ah, quiere mear, anda a mear. Ah, me toca a mí. Sí, dele nomás. Disculpa, me dejó todo pa'l hoyo, rojo, sin armas, sin nada. Sin nada. Los leakers. Acuérdate que la vez pasada cuando estaban esos monos culiados, sí, pasábamos así calladitos. Sí, le iba a decir, pero tú me dijiste no le caí nada y murió. Si no, no, hoy día el loncho anda en otra. Ya. Se nota, ¿cierto? La vez pasada sí, jugó mucho raro. Mejor. Anda raro. Está triste o quiere encontrar pega o algo así. Está muy cesante hoy. Esa es la weá. La vez pasada era menos cesante. ¿Qué más tenemos? Entonces ahora está más cesante. Ah, pero esta weá, estas que están acá, yo no las esas tengo. Esas están guardadas, no. Ah, si ya. Queréis sacar lo que queráis sacar, pues bueno. A ver, Kiltro Wave dice: ojalá salga su Dos Hombres edición Humor Viña 2023. Gracias por el contenido, hace menos latera la pega culiá. Que se vaya adelante. Muchas gracias, compadre. Y Maquea Costo dice: me cago la risa con su historia. Espero que este año sea mejor que el anterior y tengan éxito en todo. Hagan un show en Santiago. Sí, bueno, obviamente lo vamos a hacer. Sí. Ah, oh, los culiados lindos. La gente que nos desea puras cosas buenas. Sí, puras cosas lindas, los culiados bacanes. Rami dice: Esteban, ¿puedo ser como tú? Oh. ¿Podrá ser como él? Está peludo. No se sabe. Mañana tiene una entrevista de trabajo. Obviamente su mente está en otra. Sí, puede ser. Porque, bueno. Viene para acá. ¿Cómo no va a saber disparar? Me estoy devolviendo, me estás devolviendo, estimado, sí. ¿Cómo tan weón y no vi nada? Sí, Esteban en esa parte tiene que ir a buscar la sopita. ¿Dónde está la sopita? No sé, man. Hoy no ha tomado sopa secareta.
Hoy día es miércoles. El lunes tomé sopa. El lunes, pues, weón. Pues no digo, yo hace tiempo que no me tomo una sopita. Es que estaba como en el refri, como que igual. Bueno, la otra vez compré. ¿Qué weón ahora que las weas que compré en el sur no duran nada? La otra vez compré un pollo así como una pechuga. Y la tenía en el refri. El calor. Y al otro. No, pero en el refri, weón. Y al otro día dije, ah, voy a hacer esta weá, la voy a hacer caldito. Mala. Y weón, apestaba así, pero quizá, apestaba. Quizás estaba ya como ready. Esa es la weá, en el super como que te las venden que ya están listos, po. Sáltate nomás esta weá, po. Buena, volviste, toca. Ya. Por allí. Ah, que es la misma historia. Sí, yo tengo que hacer esa misma, weá. Ya, porfa. Ya, dame. Y dame bebida. No tengo nada. Dicen al Loncho mañana van a mostrar cómo hacer la pega y a los 5 minutos no se va a acordar. Pase nomás. ¿Paso? Sí, pase nomás. Viva la crema de espárragos con pan frito, qué rico, man. No, tienen que hacer sopa normal, así. No, pero no, esa es la cremita de espárragos, son ricas. Hace caleta que no. Salud. Gracias. No tomen sobre porque dicen que la weá tiene caleta de sodio, pura weá. Sí, eso igual es verdad. Son terribles las salas, pues. Aparte de que lo tienen, el sabor es con esta. Echa un poquito de hielito acá, Loncho, por favor. Sí. Puta, voy a perder si se siguen cruzando. Perdón, perdón. Ya esta weá me la voy a saltar también, porque el viejo culeo ya me traicionó. ¿Hielo? ¿Sale Arthur? Busca la tarjeta llave del garage. Y de acá no venía, po. Sí, pues acá es donde nunca vino este weón, pues. Sí. Muchas gracias. ¿Estáis triste, Loncho, hoy día? Cuéntanos, ¿qué te pasa? No. Estamos acá para apoyarte. Somos, aparte de un podcast, también somos tu grupo de contención. Cualquier problema que puedas tener, lo puedes hablar con nosotros. Psicología. Y te ayudamos a superarlo. Buena, mapa de la comisaría. Buena. Vi a la crema de zapallo con pan medio durito. Con pan medio durito. Ah, esta weá. ¿Dónde fue eso? No están hablando, weá. Necesito esa puta llave. Ascensor rápido, uso restringido. Vale, compadre. ¿Estás alérgica? Sí. Jade Marinovich, Marinkovich. Muchas gracias por su super chat. A ver, dice. Ya, aquí no había nada. Había un puro mapa. Mañana en la entrevista te van a decir: es super fácil, tienes que jugar Resident Evil en PlayStation y la pega es tuya. Buena, tienes que mover bien la cámara. ¿Qué fue eso? Robusta. Buena, buena, buena. Me ver como el pico, entonces. ¿Te no imaginas, eh? Chico. No contratado. Mira, bueno, esto va súper fácil. Si jugamos un ratito Play, culia, y culia. Oh, la cámara. No, el pico, así, la cámara no, la no quedó contratados. No contratada. Y esta weá, ¿para acá me devolvía? Oye, recuerdo que este weón había encontrado como una bala de esas de lanza granada. De repente esas weá las podía ocupar con los otros monos. Con el liquor. O me quedo piola y te dejo jugar solo. Dígame, ay, no, ahora. No, pues pregunto, porque tampoco quiero hacer Backstreet Boy, pero también para que avance la weá, ¿o no? Préstame el encendedor, Lonchito, por favor. Tengo balas culiadas de esa weá, no tengo balas de esa mierda. Está en cero. Muy amable. Shit. Pero por eso te digo, cuando este weón estaba jugando, la verdad no, que encontró, ahí mismo. En una donde puerta. Encontró esa weá del Mr. Raccoon. Acá es. Joder, ¿no? Coño. Soy vuestro colega, Mr. Raccoon. Mr. Raccoon. Eliminación del equipo. Martín Espejo dice: peladitos hermosos, los amo. Muchas gracias. Oh. Lo he hecho jugando Dark Souls, tiempo estimado eterno. Hoy estoy jugando el Sekiro, es más peludo que una mierda, culiao. Me ha sacado la mierda. El primer mono que es un mono culiado a caballo, me tuvo pa'l pico. ¿Vos también lo jugaste, Don Contreras? ¿Lo jugaste entero? Sí. Está rico el Sekiro, weón. No lo había jugado yo. ¿Y el Elden? El Elden no, ni lo empecé, weón. O sea, lo jugué como 2 horas. Es que por eso iba a jugar el Elden Ring, pero dije, no voy a tirarme con el Sekiro primero. Porque lo juego en esa weá de la Steam Deck, po, weón. Pulento la weá de jugar Sekiro portátil. Cómprese la Steam Deck, weón, la ya. Esa weá. La weá no llega a Chile, sí. Es como la Switch, pero jugáis los juegos de Steam. ¿Cachai? Como de computador. Ay. Pero la weá es portátil. ¿Así una mierda, sí, po? Y podéis ir jugando en el metro. Claro, en el metro, caleta. En el metro así, dirección la cisterna. Haces combinación a la combinación a las puñaladas. Claro. Oh, estos van a revivir. Préstame. No, pues. Ah, bueno. ¿No? The Trooper dice, pregunta para el 8. ¿Slips, boxers o a lo gringo? ¿Slip, boxers? ¿Por qué se te pela la gente? No sé, no sé qué onda, estamos jugando, cabrón. Oh, bueno.
¿Sleep boxer o a lo gringo? Puta, qué difícil pregunta. ¿Cierto? Yo sí. Nunca andaba así como a culo pelado en la porque calle. Porque depende. Yo, con, no, en la casa sí. Con pantalón. Es que depende la verga. No. Depende porque, la verga. Sí, porque si es una verga buena, así con slip se va. Es que yo creo que por eso te están preguntando. Sí, yo creo que quieren cachar cómo tenés la tula. Este culo la tiene grande, weón, yo se la he visto. No, pero no. Tenés el pico grande, yo creo que yo este weón tiene refiere, la media corneta. Yo creo que se refiere a... A cómo me gusta a mí. Ah, ya. ¿Cachai? Yo pensé que se refería como a qué usáis. Yo no. Creo que se te están pelando nomás, pero no estáis cachando. Vos concentrate en tu hasta puto yo caché, juego. Vos juegas nomás pelado, culiao. Es que puedo hacer las dos cosas. Rami. Dice, la mujer. ¿KS Mega Man o KS Mickey Mouse sin oreja? Son muy bacanes los tres. Creo que es de Mega Man, porque Mickey Mouse sin oreja no existe. Mega Man sin oreja. O sea, el Mickey Mouse sin oreja. Andar así, no. Yo en la casa ando con esas weas como esos shorts como de pijama que son terrible sueltos y ando sí. Con una polera culiada también que es terrible suelta, así como oversize. No, y el otro día, y que ¿te acuerdas cuando íbamos a grabar? ¿Eh? Y dijiste, voy a ir con esa polera que era como de pijama. Y yo te dije, no, culiado. No, culiado, ¿cómo se te ocurre? Sí, era una wea toda polilla. Sí, una wea toda polilla, pero es que es muy cómoda, culiado, sí, en la raja, weón. Pero hay que darle como pro a los miembros. Ah, este guante va adentro. Sí, acuérdate que estos guantes tienen que ir así terrible lentito para que no te escuchen. Y si te escuchan, pítatelo. Pero a mí no me dijeron eso, po. Son terrible mala onda. Oh, mira, están cuatro. Eso. Eso. El culo, está puesto. Culo. Recarga, recarga. Le quemaste recarga, todo recarga. El ano, mira. Está, pero on fire. Y salen. Bueno, murió con una. Murió. Hola, weá, murió. Buena. Hola, weón. Qué buena que mueran con una. Ignoré. Qué mal pico. Sí, qué buena que mueran con una, weón. O sea, quizás sobrevivimos, pues, culiao. Eso. Pero escucho más ruido. Sí, soy porque este juego es de terror, po. Oh. ¡Ah! Ese culiao sobrevivió. No, ¿o no? Está bailando. Sobrevivió. Oh. La pistolita. ¡No corras! ¿Y si salgo? ¿Esa buena arranca? No, mentira. Te pegó un arañazo. Ahí salen de la puerta. No me acuerdo yo de esa weá. Esteban modo try hard. Es tan fácil la weá, entonces no es tan fácil, man. Porque tenemos tintitas. ¿Y me lo puedo pitear así? Si existe el Mickey sin oreja. Ah, si existe el Mickey sin oreja. ¿Y sí, de dónde salió? El primero. ¿El primero? El primero. Ah, el antiguo. Primero era sin oreja. Sí, ah, está. Yo pensé que era como un meme, culiado. No, que se no, sacaron. No, sí, el antiguo era sin oreja. La ah. ¿Y con estas balas le hago algo, no? Yo creo que sí, pero con caletas. Me da la impresión. Con 15. Con las que tenías. Con todas las que tenías. Con todas las que tenías. Con todas las que tenías, sí. Hay un perro. Oye, cabrón, estoy resfriado. ¿Me voy? No, ¿me voy, no? No es nada malo. ¿Es resfriado boliviano? Pero no, de verdad. De nuevo, sí. Por favor. Perdón. Estoy súper enfermo. Ahí está. No, este. Ahí sí. ¿Dónde lo paso? Acá, pues mira. Ahí está el culo de acá, no hay nada, sabía, ¿eh? Tiene que apuntarle como al hoyo y ahí mueren enseguida. Ah, sí, pues porque el otro cuñado cuando murió, cachaste que le disparaste sí, en el poto. En el culo, po. Entonces parece que en el estaba poto. Estaba haciendo un twerk y el culiado así, ¡pá! Murió al toque. Estaba twerkeando. Ahí está la cara, el culo. Ahí está el culito. Ahí está el culo. Ahí está el culo, culo. Ahí está el poto. Quédate piola. Ahí. ¡Oh! Balazo en el ano. ¡Me lo pité! ¿Le dolió? ¡Murió! ¡Murió con una bala en el poto! ¡Weón! ¡Weón! ¡La zorra! Oh, el culiao le puso un balazo en el poto no y murió. No es pasivo. No, para nada. No, para nada. No es aguantador, no es culito aguantador. Weón, la wea buena, culiao. Loncho, te quiero mucho por las fotos en Provi el viernes, dice Cristóbal Sepúlveda. ¿En Provi? Sí, eso dice. Ah, que me encontré con... Ah, pero esta es la weá que no podía entrar por un lado. Me encontré con un loco en Provi. No lo sé. Y nos dijo que nos seguía y que nos amaba a todos. Weón, qué buena que lo hayan matado, culiao. En todo el ano. Qué buena. Muy bien, Estelita. XD. La raja, dice. La raja, literal. Informe de autopsia. A ver, dice hombre fallecido, Justin Hanson, 39 años. Había muerto en la cama de la celda, las manos siguen cerradas por el rigor mortis, que debería pasar pronto. Es muy probable que muriera tras apagar las luces. El fallecido era un conocido cleptómano encarcelado en varias ocasiones.
robado hasta en la cárcel, aunque eso encajaba con su diagnóstico clínico. Pero entonces, ¿eso es una enfermedad, la cleptomanía? ¿Como que no podía así evitar robar? No, pues es una enfermedad, pues, de hecho. Es una compulsión. Una compulsión, claro. La hueá acuática, man. Compulsiva. Compulsiva. Ah, aquí están estos culeros, van a salir. A ver, lee rápido, dice. Culeado, entero metido en el juego, está bien, pues, weón. Es que estábamos metidos, porque esa es la idea. La no había nada, pues. Oh, ah, yeah. Ya. Es que leo para la gente, no leo para. Sí, pues no, está bien, pues, weón. Leo para vosotros. Para vosotros. Oh, ¿Loncho anda ahí en bici, en Provi? Sí. Ah, ya. Yeah. Sí, porque dicen, creo que te vi. Ay, siempre me ve, ¿no? Son más mentirosos. Yeah. Sí. Son como los mitómanos. Claro, esa va también una enfermedad, como que no podía evitar mentir. La weá loca, weón. Trastorno mental. Es imperativo. Qué miedo. ¿Supone que hay que hacer esto? Yo creo como que. Parece que alguno de ellos debe tener algo, weón. Este porque tiene. ¿Te acordáis que la weá que leíste recién? Sí, pero tenía las manos cerradas. Entonces debe ser el otro. Ese no sale más, entonces el otro. Ah, y hay una weá, ¿no? No, él lo tiene, ¿viste? Pero tenés que sacar más el cadáver. Y este culiado está vivo. Obvio, si tiene te algo... Te va a chupar una teta. Te va a chupar una teta. Si tiene todo el rato. Algo... O te va a pegar en la teta. El rico de la si reviven, arranca, culiado, pero con tu vida. Ahora va a revivir, po. Pero no la, no la agarraste, pues, te vida. Por Dios santo. Es que quería correr por el top. ¡Corre, corre, corre, culiado! Arranca nomás, mira, Juan. Mira, controles, se asustó. Se asustó el control. Bien, corre, Juan. Bien, 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 bien. Qué bueno. Ya, bacán. Aprieta, hazme un favor, aprieta el botón culial del mapa. Ya, ahí donde está y no queda nada. Pero mira, fíjate que ahí como una plantita azul que dejaste. Estirar. Derecho. Uh-huh. ¿Acá? Bien, Juan. ¿Para acá? Ajo. Sí, para allá. Yo di al Loncho un día en bici y le robé este. Para acá de donde venían los. ¿Qué? ¿Qué? Yo di al Loncho en bici un día y le robé este iPhone. Pero para acá están los zombies, ¿no? No lo sé. ¿Qué dice? Que acá está la. Tú entraste a la morgue, vos. A la sí, perrera. Tenés que ah, pero es para acá y está separado. Acá está la plantita. Mm. Sí, pues. Tengo que ir por el otro lado. Sí. ¿Y es necesario que nos comamos esa mierda? O sea, igual porque todo nos puede servir, pues. Está acá, la planta. Ajá. Dice que está, a ver. En esta puerta saliendo. Parece que a la izquierda. Qué bacán ver a alguien jugar tan bien, dicen. Ese a la derecha. Yo creo que sí. ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? Conchetumare. ¡Oh! No, weón. No. No, este lentito nomás, culiao. ¿Ahí puedo pasar o me hago? Ahí está la planta, ¿por la vista? No. Ahí. Conche, una planta morada, una sativa. Y una no sativa. Tengo nada. Una sativa. Hierba azul. ¿Cuánto llevamos? Al Esteban le queda uno y medio. Te queda. Ya. Ya, bacán. Ah, ¿verdad que disparar en la raja? De acá arriba se le verá la raja. Pero es que, Juan, a ese culiado te lo pillaste en la raja porque ya le había puesto un granadazo. Ah, ¿cachai? ¿Qué hago? ¿Me arranco? ¿Paso sí, corriendo? No, pero no corriendo. Tienes que pasar así como caminando. ¿Ah, sí? Que estos guanes son ciegos. ¿Y esto es lo más, esto es lo más no, lento? Más que lento que eso. Y se puede como así. Yo le doy la velocidad a eso. Sí, pues, el análogo. Claro, como así como iba ahí recién. César me quiere puro matar. No, ¿sí? Bueno, no, para nada. Sí, te queda un, te queda un minuto. ¿Me cachó? No. Ah, pasa lentito, pasa lentito. ¿Cómo muy lentito. Así como hay hecho todas las weas, po. Feo culiao. Oh, mira, mira, mira. No, si no César. te vio. César. Ahí, ya corre, po. No. Está ahí. Puta, no lo había dicho. Está ahí, culiao malo. Oh, pero arrancaste, po, ¿viste? Ven. Agarra un tupper, wey. Acá me imagino. Agarra un tupper. Esa weá fue cueazo también. Esa weá debió haberte pegado. Y no lo hizo. ¿Se va a meter acá, weón? Ahí se mete. Parece. No sé. Sí. ¿Y por qué pegaba por otro lado? No me van a matar. No, conchetumare. Y ahí re bien, weón. Ah, no, a ver acá. Qué bacán el Esteban, maneja aviones, hace café. ¿Moriste? Sí.
No, no, peligro. Oh, conchetumal. Oh, y venía un zombie, vos, culiao. Un millón de weones. La wea para el pico. Ya, ahora está. Puta la wea. Está peludo. Está peludo. Mira, ¿qué dice ahí? Me diste vivido, has ¿no? muerto. Has morido. Muerto. Has muricido. Está bueno el slow run. Puta la wea más encima. No, pero esta wea la hacemos corta, vos. De wea, el recomendable para ver cuando llegue a Chile. Estás leyendo pura wea. Estás leyendo pura. Oye, hagan preguntas interesantes, pues, cabrón. Ayúdenos. No te creas tan wea importante. Ya, po. Alguna hueá buena, po. Dale, ayúdenos a hacer esto. Pero si ahí está tu bebida. Ya. Si me estoy tomando tu bebida. ¿Qué tengo que hacer? Ya, de nuevo. Chao nomás con esa un cinemática. Ya las vimos todas. ¿Tienes algún juego de terror favorito? El mío es el juego del Alien. Hueá, en el Alien Isolation es muy bueno. El Alien, nunca he jugado esa hueá. Esto lo leímos Raccoon Mensual Julio. Atención, héroes de Raccoon City. ¿Quién es el hombre más temido y respetado de la ciudad? La respuesta es obvia para todos. Correcto, el jefe de policía Brian Irons. Ese hombre que robó a la pendeja. Ah, culiao, el hombre que aterroriza a los criminales y al padre estricto que nos ama a todos, hasta el más pecador. El jefe Irons es conocido por su caridad, incluyendo grandes donaciones al orfanato, apoyo a mujeres maltratadas, conservación artística y animal. Avisadnos si nos hemos dejado algo. Pero cuando duerme nuestro gran héroe, la ciudad de mi familia, solo hago lo que haría por ella, nos dijo el jefe Irons con una sonrisa. Dicen por acá, saca la segadora y la planta roja de los cadáveres de la morgue. Ya, ok. La segadora. Había más cosas entonces en la morgue, que no las viste porque... Ah, verdad que esa llave me la agarré, pues, weón. Sí. Pero después me mataron. Ya, esta weón. Después has muerto. Después decía, has muerto. Después, no morí, has muerto. Después has muerto. Estásmuerto.com. ¿Se acuerdan de esa página? Sí. Oye, podríamos empezar a elegir un juego después de este, ¿eh? Pero solo pensando en una wea. Pues. Sí, falta caleta. Sería bueno, sí, pues, cuando dicen por acá así como Silent Hill. ¿Rico un Silent Hill? Sí, yo me acuerdo que... ¿Es la misma wea que esto? No, sí, porque no hay po. Silent Hill nuevos. Po. Se supone que va a salir el remake del 2, nadie sabe cuándo. ¿Qué opina la gente también? Porque ellos nos digan más o menos qué juego les tinca a ustedes que juguemos. ¿Qué les gustaría ver? Sin el loncho esta vez. Sin el loncho esta vez. Le doy toda la atención a esta weá. Esteban, ¿por qué cagó el proyecto con el Metal Weón? Me cae como un Metal pico. Weón, los culiados pesados. La weá rebuscada. Pero sí. está bien que lo digan así. Oye, Estevita dice, ¿qué más has jugado además del The Last of Us? Eso ya lo vimos. He jugado esa weá de Dead Space. Jugué esa weá de Silent Hill en el Downpour. Ese era bacán, weón. El Downpour es el más piola de los gringos, weón. Sí. Ah, el otro era en Japo. Sí, bro. Shadow of the Colossus. También jugué. Esa weá también es la zorra. Red Dead 2 lo jugué. Esa weá. Brasileiro 96. ¿Te acordás de esa weá, el Dino Crisis? Sí. Bueno. Este lo jugaba, weón. Yo el fin de semana estuve jugando Marvel vs. Capcom. Medieval. Lo que no hice, no me traje el lanzagranada para después tirárselo en la raja. Ese weón es el antiguo. Alan Wake, no sé cuál es esa weá. Era una weá de Xbox, ahora lo tiraron como para todos lados remastered igual. Era peor el Alan Wake. Era como medio Silent Hill, como una weá así, ¿o no? Más o menos. Tenía un parecido. Sí, era un escritor. Mi mamá me dice, viene a Ricky Martin el 7 de marzo. ¿Tu mamá? Mi mamá me dice eso. Wow. Que invítemo. Supongo que lo hice por eso. Dead Space, weón. Yo cacho. Su Metroid Dread, no sé cuál es. El último que salió. Perfect Dark, The Last of Us. Perfect Dark. Noche, ¿jugaste Barbie Exploradora? No. Ah, nunca. No me traje la granada. Nunca he jugado ninguna wea de Barbie. Yo tampoco. Creo que hay un juego de Barbie que es como. Pues, vale, Dead or Alive. Creo que es como genuinamente bueno, culiao. ¿En serio? No sé si es meme, weón. La otra vez lo vi. ¿Qué? Ah, es meme. Ya. ¿Qué? Perdón. No caché. Ya, por eso, ya. Juega en Speedrun. Speedrun del Barbie Cascanueces. Ahí ese. Ah, Christian Sumel Su Ruiz. Saludos para él, porque no dice ni una huevo. No dice nada. No dice nada. Así que estamos mandando saludos, ¿no? Sí, vos. Traigle fome los 2000 personitas, ¿eh? Mira, 2000 personas. Bien, así nos gusta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, por el apoyo. Muchas gracias por el apoyo. Por el apoyo. Un saludo, compadre Moy. Compadre Moy, buen cabro. ¿Quién? Compadre Moy, hoy día me lo topé. ¿Sí? El compadre Moy. Juega en Dark Souls. Esa weá era entera peludo. Yo te vi jugando nomás. Esa weá es súper difícil. Y esta planta. Hazte una planta culea azul. No, una sativa. Ya, entonces a este weón le disparo en el ano. En el ano, sí. Ahora. ¿Sabes quién más tiene punto débil el culo?
el lunch. ¿Se lo metería ahí un mono así con el culo parado? No, qué asco. ¿Se lo metería ahí un mono, el culiado? No, las un preguntas. Un mono así. Esos monos de poto colorado. No, no. Mira, de... y ahora no murió al tiro, bro. Oh, te cagó. Hijo de la perra. Mira la wea injusta. Y te veo un abrazo. ¿Y por qué el de vos murió al toque con un balazo? ¿Cachai? Se tiró como así. Porque el Esteban tiene el mazo pico, bro. Por eso. Ahí está la wea, me lo pide al toque. Por eso, bro. Mira, yo estoy todo para la cagalla. ¡Oli! Cuphead, podríamos Oli. Jugar el Cuphead. Ah, esa me huele es peludo. No, weón, te va a matar. Y ahí está lo otro, po. Pero weón, este culiado se lo pitió con una pura granada. Se picó, mira, se picó. Nada que ver. Juego está conspirando en mi contra. Están arriba. O a tu izquierda. Estos de la puerta, ahí están. Mira. No veo nada. Ah, no. No están. O sea, en tan poco rato se movieron tan lejos. Órale. Me van a matar. Órale. Bueno. Me van a matar. Dale, bueno. Perra. Ahí está. En la rajita, en la rajita. En la raja, en la raja. Ahí. Le duele. Ahí cagó. Ahí cagó. ¡No, ¡no! ¡Mentira! ¡Concha tu madre! A ver, ese era el mismo, era otro. Ese era el otro. Ese era el otro. Ese era el sí. otro. Súper ahueonado. ¿Y dónde estaba? Estaba. No, pues la verdad es que ahí habían dos, po. Oh, solo que sí, uno murió con una granada y el otro murió con una granada y una weá en el poto. ¿Cachai? Entonces, puta la weá. Fue un disparo imperativo. Fue imperativo ese disparo, tal cual. Ya vamos a llevar esta weá al tiro. ¿Cuánto queda tiempo? Ya, culiado pesado, así recién empecé. ¿Cuánto queda? Ya como 2 minutos. La gente pregunta. Ya como 2 minutos. Empecé pues, recién. Bueno. Empecé recién, pues cabrón. Ah, ya. Yeah. El ENA. ¿Qué es esa weá? N-I-O-H 1. El Nioh, ah, sí lo gacho. Nioh, creo que es como una weá como de Dark Souls, pero como de Samurai. Ah, ya. Creo. Samurai. Y esa weá de Samurai lo he jugado, una weá no, relativamente nueva, no me acuerdo el nombre. ¿El Ghost of Tsushima? Oh. Sí, me gustó, weón. ¿Bueno? Estaba bueno, sí. Estaba buena. Ghost of Tsushima. Tsushima. Ghost of Tsushima. ¿Qué es de un Samurai la weá? Es un. Claro. O no, no me acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Dale, perra. Ya, entonces voy a ir al tiro nomás donde son monos culiados para no perder más tiempo. Por último, después agarramos dice, la cuenten la firme, porque al Loncho le cae mal el Metal Chef. Si no, es por lo cuentero, lo apoyo. Pero es que este es un mensaje de eso. No tengo un super no chat. No podéis no leerlo. Super chat, no puedo pasarme. Si no me cae mal, güey. Ah, ya, no porque te porque dije una weá nomás, porque la weá era fuerte. Ya, pero no te la chis, pues no es que te va a decir. Me da rabia la weá, no, porque han preguntado esa weá como 84 veces. No te la chis, pues no es que te estáis pareciendo. No, porque si no me cae mal el culiao, lo encuentro fome nomás eso. Ya, pero ¿por qué te cae mal, po, weón? Si no me cae mal, weón. Di la verdad. Cuando uno no. dice lo encuentra fome, ¿por qué te cae porque mal? Porque es fome, pues, weón, si no es entretenido, pues. Cuando veía tu canal me cagaba la risa con vos, no con el. Ah, el culiao lindo. ¿Qué weá que dijeron? No, el Loncho, porque se cagaba la risa conmigo. ¿De mí? ¿De mí o conmigo? Se burlaba de ti. ¿Cómo es la weá de mí o conmigo? No, con es diferente talla. Esa weá, po. ¿Qué estás sacando aquí, no sé, hielo, supongo? Oye, para esta jugada deberíamos tener papas fritas. Para esta jugada teníamos tener papas fritas, pues si estáis jugando. Cuando jugáis comí un picay y una wea. En la raja. Ahora, ahí mira. En pleno ano. Tenía un ano, po. Se le veía todo el tenía ano. Tenía un ano. Mentira, que está vivo. Y oh. Ahora sí murió el tío. Ahora, y el otro, te quedo. Ahí está el otro, ahí está. Mentira que no le llegó. Mentira que no le llegó. No, no le llegó. Mentira. Mentira, po. Mentira que no le llegó. Ahora de hacer cagar. Está allá. Cesarito, ¿cuándo termina el Ragnarok? Efectivamente no le llegó el culiao porque no está rostizado. La raja, la en raja. El ano, ahí. El ano. La hueá buena. Ya arrasca. ¡Corre, conche tu madre! Igual el culiado chato que va y le pone unos balazos en el hoyo y se va. Se va. Hola, unos balacitos en la raja y adiós. Vamos, César, dale, ¿querés César. Bebida? Dale, César. Vamos, dale, que se César. Puede, weón. Hoy no le hemos dado ni una weá de controles. No, si le ofrecí. Los controles vamos a hacer el asado perro el... a fin de mes. Lo brigio es que le quisimos dar chela y el loncho así. ¡No! Dijo. ¡No! No. Esos son mías. Sale si le di. Son mi IPA.
Gerardo Soldado se la toma ahí, pa. No, el gerente se llevó la... ¿La IPA? ¿Verdad, po? El gerente de Central Gamer se la llevó y dijo, oye, saqué una. Todo maculeo. La raja. Se la llevó manejando. Rajita, rajita, ahí está. Más abajo, ahí. Mira, ahí. Ahí, oh, qué rico, oh. Lanito, mira. No puedo creer esto. ¡Corre! Man. La wea acuática. Un weón descubrió esa wea. ¿Qué habrá yo creo que en realidad el punto haciendo? Débil debe ser el cerebro. Como, ¿qué habrá está haciendo? Y nosotros hacía el tiro al ano. Pero weón, lo matamos, po. Somos los weones más asquerosos del mundo. Primero, la wea era el cerebro. Así si tú no ibas a buscar la wea, ¿cuál es el punto débil de ese mono? El cerebro. Y nosotros el ano. El ano. Que le disparen el ano, dice. Ahí está. Sí. A ver, si lo matáis ahora con la raja, es porque es verdad. Dale, dale. Mira, y la tiene como negra. Toda negra. La raja negra con pólvora. ¡Ay, no muere! ¡No, es que no muere, culiao! Era mentira, weón. Era mentira. Ahora salió, ¿no? No, pero si delante lo hiciste, pues, weón. Mira, está enojado. ¿Y sale? Sí, no le dio sale. La porque weón. Le metiste toda la bala en el hoyo. Sí, weón. El culiao va a cagar puras balas vacías. No, puros cartuchos. Puros cartuchos. Puros casquetes. Sí, pobrecito, mi compadre. ¿Cómo va a ser el cerebro? ¿Cuál es el punto de él? ¿Qué comenta la gente? Pa? Comenten, porque no sé qué chucha. O sea, si tiene como un cerebro culiado expuesto, yo imaginaría que es el cerebro. Sí, o un me ojo. Imagino, no sé. ¿Qué va a tener de punto débil una uña? Mira, y tiene tu puro jugo de hoyo. Sí, se hizo caquita. Ah, está como ready. A ver, nada más. A ver, sigamos. Los culiados pesados. Sí, deja mi foto. ¡Me duele! ¡Arranca! Bueno, ¿en qué se ha reducido esta weá? Casi de simple ir, ponerle Resident cuatro balazos en la raza y después arrancar. Asshole. Bueno, ¿en qué nos convertimos? Oh. Esta weá se chacrió. Pero a lo mejor en la tula. Pero como que le cuelga para atrás. Hola, weá buena. La weá buena. Los mismísimos culiados, vamos. Seis balazos culiados en el hoyo y nos vamos. Ah, ahí está. Los culiados, cubuchento, mira aquí ahí dice. Está. Rami dice, Loncho, ¿por qué odias a muerte al Metal Chef? ¿Por qué lo detestas? Super chat. Ahí está. Ahí murió. Ahí se dio vuelta. Murió. Se parecían a las pataletas del Loncho cuando chico se revolcó para todos lados. Se revolcaba, ¿verdad, mo? Pégale un hachazo. Ya, espérate, entonces. ¿Cuánto le queda? Gasté calete tiempo poniendo balas este en la mano. No, pausa. No, este weón. Este weón no pausa. Pero si eso, eso le escribía, le estaba WhatsAppiando. Le estaba WhatsAppiando. Dame más. Le estaba WhatsAppiando. Reinicia el contador. Estaba WhatsAppiando, le decía. Reinicia el contador, culiado. Va a jugar más, quiero jugar más. ¿Dónde está? No lo veo. A ver la pantalla, no está. Ah, que debe estar pegado. Claro. No, porque sí, vos tenés que refrescarlo. ¿Cómo se refresca? Refrescalo. Ahí está. Lo que pasa es que va a sacar esta huevo. Como gastamos tantas balas para disparándole en el hoyo al pobre. Lo mataron, pero ¿a qué precio? Ah. Sí. ¡Mataron! ¡Mataron al inocente! Saludos desde Barcelona, dice la gente por acá. Esa Barcelona, culiado está ahí en la ligua. Con Chalí. Ese culiado está con Chalí. Está en la ligua, culiado. ¿Qué mienten, en weón? Catemu. En Catemu. Ya, ¡en Purranqui! ¡En Purranqui! ¡En Purranqui! Que sea color el culiado salud. ¡En Ensenada! ¡En Ensenada! ¡En Ensenada, claro! Mira ahí, agárrate. Mira. Un Tupperware. Ah, esa guapo la había agarrado antes. Ya, los mataste todos. Ahí en la sala, hay una sala roja ahí, pues, le quedan cositas. ¿Una sala raja? Mira, sala está lleno de jugo de hoyo. De hoyo. Deje que el Loncho juegue. Sí, bueno, si después de mí le toca. Mataron inocente. A balazos en el poto. En el ano. Bueno, los mismísimos culiados. ¿Te cachai así? ¿Cómo se matan los lickers? Balazos en el ano. ¿Cómo murió su pariente? Balazo en el ano. ¿Qué hicimos? Aquí. Le valíamos esta parte está buena. Le valíamos todo el ano. Ya. Ok. De Dubái. Saludos desde Dubái, Chile. Sí, se caché. Pero yo estoy leyendo lo anchado. Sí, pero es que no leí nada, po, weón. Es que no son super chat, po. ¿Cuál? ¿Dónde estaba? Acá, ¿o no? La instrucción era solo superchat. Saludos desde Antofa, Suiza. Ah, pero weón, aquí también habían, po, mira. Saludos. Saludos desde Corea del Norte, dicen. Buena. Está reprimido.
Mira, esto tú no lo habías visto. Mira, po, aquí una. Esa es la weá que dijo este otro loco de agarrar una granada cega ahora. Ah, ya. Y se va a despertar el culiao. Ya, entonces los vamos a entrar, po. Porque después, adiós, como sabemos que reviven, los entramos. De nueva congelación. Van a empezar a congelar. A revivir ahí adentro. ¿Sí? Sí, de nuevo. Adiós. Adiós. No hay mano para ti. Ya. Es también centro porque puedo tropezarme con esas weas. Sí. Así que sé. No me interesa. Por si tu después cuerpo. Choco. Era por el si A1 nomás. Claro, había que arrancar y voy a chocar con esa wea. No. Bichito, para adentro. No lo quiero. Yo no abrí esa wea. ¿Po? No, po, man, por eso te digo. Una plantita roja. ¿Y por qué vos tenés puras weas que yo no abrí? Porque no. Vos no la abriste porque eres Perkin. ¿En serio? Sí. ¿En serio soy Perkin? ¿En serio? ¿O en serio no la abrí? ¿En serio no la abriste porque eres Perkin? ¿Crees que soy Perkin? Godly, good life, saludos from Rancagua, no sé qué chucha. Saludos desde Cerro Mafia. ¿Por qué no te gusta, dijiste vos, Cerro Navia, dijiste que no te gusta? No, dije. ¿Esta huevonado revive y si le cago una piernita antes? Ya, dale. Puede ser. En la rodilla. No. Dale. Puta, lo reviví, po. A huevonado. La rodilla, otra rodilla. Pero cáete, po. Me decía hacer entero duro. Ahí está. Ahí está. Ahí le volaste una. ¿Y agarraste la llave ya? Ahora la voy a agarrar. Es que lo voy a agarrar y va a revivir. Entonces. Arranca. Chao. Y esa huevonada va a querer y no puede porque está gateando. Ah, pues abriste las del otro lado. Yo esa no la abrí, po. Ya. Espérate. Espérate. Y ahí sacamos la todo de la morgue. La hueá de perro. Pero aquí salía otro licker, po, ¿no? Parece. Como un tercero, ¿cierto? Sí. No, acá no. Pero en otro lado parece que vi uno. Parece que después salía uno. Un perrito. Saludos. Y no tengo ya más balas para variarle el ano. No, es que Esteban lee la wea, po. No sé qué wea. Sí, po. Pues si no lee nada, pero le están culiados. O sea, puro color. Sí. Fomes culiado, el loncho. ¿Quién cree que se va el loncho? Fomes culiado. Por... La wea que lee. De todas las weas bacanes. Vale, cabrón, lo he pasado. Fomes culiado. Aquí dice Rami, ¿por qué odias a muerte Cerro Navia? Loncho. Ya lo contábamos en un after. El loncho estaba con carrete. En un after, en un bar. No, ya lo contábamos en el podcast. ¿Qué jugarán después de este? No sé, ¿qué hacemos? Uno de peleas, pues, weón. Mejor, con todas esas balas, mejor le dispara a la cabeza, pues, weón. Ya, pues, entonces el punto débil es efectivamente. ¡Uh, conchetumare! ¡Conchetumare! ¡Oh, culiao, me rajé! Esa weá fue un puro rajazo. Dice rajazo. Fernando Rodrigo, me vuela drama apasionar lo del Lunch y Metal Chef. Saludos, cabres. Drama apasionar. Superchat, no lo puedo ignorar. No puedo ignorarlo. Porque mataron. Que se vaya el César y su weá de perro. ¡Chao! ¡Qué weá! ¿Qué weá con la ayuda? ¿Qué hicieron de eso, cabros? ¡Qué weá! ¿Por qué tan hater? Vamos a cortar la transmisión. Mira, una culata de hombro. Oh, el loncho. ¿Para qué es eso? No sé. César encuentra todo. Sí. No, pero es que mira, me vine para acá. Mira, otro tupper. Mira, vida infinita. Mira, terminaste el juego. Esa wea que... Mira, un tubo para terminar el juego. Como en Mario. ¿Te acordás que en al último capítulo, el culichito madre? Y nosotros para el pico, puro muriendo, así para la corneta. Un saludo para Catalina Gansur Moreno. Oye, ¿te acordás que en el Resident 2 o 3 hacía ahí algo y aparecía ahí con esa metralleta culá que gira? Sí, bueno, el 3. Sí. Te dan ese así el Gatling. Como un truco. El Gatling. No, tenés que terminarlo como en cierto tiempo. Ya, parece una weá así. ¿Y por qué bajaste? Porque tengo que guardar todas esas weas que tengo. Tengo muchas cosas. Mira, Pedro del Río Mancilla dice... Hasta para jugar esquina. Loncho, ¿por qué odias a muerte la panocha? La panocha. La panochita. Porque te come el pene. Ah, mira que soy weón, podría haber descartado esa weá nomás, po. Este es un vacío. Ahora, espérate, este de culata al hombro, si lo combino, ¿me da malas o no? No. Yeah. No. Y vamos a ocupar más espacio la mierda. Ah, oh, conchetumele. Descartar. Mata. ¿Cuánto llevamos, don Controles? ¿Cuánto me queda? Iba a decir... Minuto y medio. No, lleváis 5 minutos. Te quedan otros 15 minutos. No, se acaba de resetear, César. Sí. Después, oye, porque estamos como para cortar ya, sí. ¿O todavía no? ¿Sí, vos decís? Sí, sí. Le démosle.
Ya, entonces, mira, espérate, déjame guardar porque entonces esta... Tío Controles. Otro tiene que irse a Controles, viva la concha. Viva la concha, tu madre en el mundo. Viva la chucha, mira. Qué impresionante, está con Chalí, está al lado. ¿Qué? Está al lado. Qué impresionante, culiao, que en 2 horas no avanzamos ni una hueá, pues, culiao. Que nos pegamos un mono 1000 horas y después tuvimos otra hora baleándole horas a otro mono. Puro hoyo, puro, baleando puro hoyo. Baleando ano. La hueá pa'l pico. Esteban Peladito Rico, eso lo voy a leer. Esteban Peladito Rico, Esteban el muy mino. Eso Esteban, sí lo leo. Esteban el Pulento, Esteban no te va a ir nunca. Esteban el Pulento, Esteban, nadie Esteban, dijo esa weá. Esteban, nunca dije. Esteban, Esteban Bu. Esteban, otra vez seguí una receta del Jamie Oliver y mi familia me dijo que me quedó como el pico el almuerzo. ¿Por qué? La receta del Jamie Oliver. Que la hizo como lo hoyo, po, weón, no. Ya, entonces voy a grabar, pues, weón. Ya, graba. Oye, si esta weón, la gente se queja que no avanzamos nada, pero no se trata de avanzar, se trata de pasarlo bien. Reactor Place dice, podrían jugar Gran Capital. Un live. ¿Cuál es Gran, Gran Capital? Oh, esa weón de... El Gran Santiago, sí. Como el Gran Santiago. El Settlers of Catan. El Catan, esa mierda. Nunca he jugado esa weón. Yo sí lo he jugado, es una mierda. Esteban es muy pulento, ¿viste? Sí, Loncho, Palevico, Loncho, ándate. Loncho fallece, Loncho muérete. Loncho valerpi. Loncho fallece. Loncho ahógate en tu piscina, dicen. Loncho, claro, eres tan hermoso, ojalá no fuera gay. Dice, Cata no. Ya esa weá es tu prima. No, amiga, date otra cuenta. Voy a dejar esta weá combinante. Ah, porque como nos queda ese último minutito para. Esteban, cuando en Pudahuel para ir a verte, Esteban presidente. De. Ya pronto voy a estar en la cafetería de mi amiga, ¿eh? ¿Tenía ¿Viste el Esteban sí, así amiga, como subiendo una historia en el cafetería? Obvio. ¿Por qué el Esteban odia la parte de la subida? Haciendo cafecito. Haciendo café, mala la weá de café. Mala, debe ser asquerosa. Una vez lo probé, me fui por el baño toda la tarde. Una vez te salió el café por el culo. Sí. Como pato el culiao. Claro. De al loncho nomás. A ver, excluido. Y a ver qué más podemos hacer mientras Esteban, tanto. Derroca este gobierno, porfa. Combínala con pólvora para crear granadas ácidas o 2 para munición de subfusil. Oye, podríamos hacer una granadita ácida, culiao. ¿Cuánto queda? Sí, verdad, no se tengo que grabar ya, perdón. No, culiao pesada. Ya nos vamos, ya. Loncho, sí, ya ándate. Vamos. Espérate. Una. Bueno, después de esto, cuando volvamos a jugar, culiao. Oye, escúchenme. Cuando volvamos Loncho a jugar. Loncho te manda saludos a la vieja jalera del baño en Cerro Navia. Oh, qué buena historia. Ah, esa weá. Cuando volvamos a jugar, nos va a quedar una pura tinta, por si acaso. Ah, así que para la próxima hay que estar como más. Para la otra, tienen que venir 2 jugadores nomás, para que no gastemos la tinta. Ya, ahí está listo. Cambio nomás la pantalla. Ya, chiquillos, nos lo estamos despidiendo. Estamos listos ya, sí, por hoy. Muchísimas gracias por. Por estar con nosotros, por vernos, por ver pura weá. Muchísimas gracias. Ver esta weá, por ver esta weá penosa de nosotros dando puro jugo. Y nos vemos con un nuevo capítulo el próximo lunes, po. Nos vamos del, del pedazo de gameplay. Todo Spotify, por si acaso, que estaban reclamando. Está todo, que no estaban, sí, oye, está reclamaron todo. Caleta, cabros, pero sí, que se me había olvidado, man. Ese fue error mío, lo siento. Se me había olvidado. Pero culpable, culpable, culpable. Valía la pena la espera. Valía la pena, valía la pena. Sí, sí. Oye, nos vemos el lunes. Muchas gracias por estar acá. Les vamos a avisar cuando se viene el live de enero pronto. Y chao, chao, chiquillos. Cuídense, besitos. Chao, chao. Chao, 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 chao.